esta minisede de la Universidad de Alcalá de Sigüenza, y espero que esta segunda parte o tercera parte, yo ya no sé si es tercera parte de vuestro seminario, pues sea igual de satisfactorio que las anteriores, ¿no? Para que os orientéis, os ubiquéis, nos encontramos en una antigua casona barroca que fue adquirida por la universidad en el 2000-2001, no recuerdo exactamente, aunque la sede fue inaugurada en el 2002. Y lo que pasa es que nosotros, desde hace muchos años, impartíamos cursos de verano aquí en Sigüenza. Entonces adquirimos el compromiso con el ayuntamiento que había entonces de devolverle el carácter universitario a esta ciudad, porque no sé si sabéis, ya lo comentábamos con Pepe, que aquí hubo una universidad durante muchos años, una universidad que no tenía nada que ver con la Universidad de Alcalá. De hecho, aquí se fundó la Universidad Portacueli, de ahí el nombre de esta sede, ¿no? La Universidad de Portacueli, que es la Puerta del Cielo, en 1477. Entonces, realmente, la universidad que hubo aquí en Sigüenza era incluso más antigua que la propia Universidad de Alcalá, que empezó a funcionar en 1508. Aunque es verdad que la Universidad de Alcalá tiene unos antecedentes más antiguos, que son los estudios generales de Sancho el IV, que ya fueron implantados en el siglo XIII, ¿no? Pero realmente esta universidad fue una de las universidades más antiguas de España. Lo que pasa es que en el siglo XIX, como otras muchas, en 1824 más o menos, con la desamortización, pues se cerró, igual que pasó con la Universidad de Alcalá, se cerró y esta ya no volvió a abrirse nunca más. La de Alcalá pues, se trasladó a Madrid, que así nace la Complutense, y ahí está nuestro eterno conflicto, aunque somos universidades hermanas que tienen el mismo origen, pero la Universidad de Sigüenza no se recuperó nunca. Entonces nosotros nos comprometimos a través de este edificio y otro que hay aquí al lado, que espero que podáis visitar hoy, que es la Casa del Doncel, que todos habréis oído hablar de la Casa del Doncel. Es un edificio que también pertenece a la universidad y que también ha sido rehabilitado y que es casi todavía más bonito que este. Luego, si tenéis ocasión, nos vamos a ir a ver. Y nosotros nos comprometimos con esta sede a devolverle a Sigüenza el carácter universitario que siempre tuvo, ¿no? Esto, ¿os habéis dado cuenta? Esto es una hospedería y está abierta al público durante todo el año, lo que pasa es que hay periodos como este, pues que es temporada más baja y entonces pues la aprovechamos para hacer este tipo de actividades, como son congresos o bien cursos. Por eso para nosotros es un placer alojar este congreso aquí, porque realmente le estamos dando la finalidad de uso que le fueron destinados desde un primer momento. Y en la Casa del Doncel ahí tenemos una serie de aulas también para el curso de verano. Hay un pequeño museo, hay una exposición de arte, no sé si os habéis dado cuenta, nuestro antiguo rector, Manuel Gala, que a lo mejor lo conocéis porque fue rector durante casi 20 años, o sea, fue el rector de rectores, pues era muy aficionado al arte y esto, por ejemplo, son piezas originales de arte africano. Hay algunas distribuidas por la hospedería y también aquí al lado y son absolutamente piezas únicas traídas de África. Yo no entiendo de arte africano, pero tienen un valor muy grande. Y luego aquí al lado pues también hay muchas piezas de cerámica antigua. Bueno, en fin, él era un ferviente coleccionista de arte y si bien esto nos contrajo algunas deudas en la universidad, pero también es verdad que gracias a eso hoy en día tenemos un patrimonio muy interesante de fondos tanto de pintura como de cerámica, como de esculturas, y eso lo aprovechamos pues, para hacer exposiciones, etc., ¿no? Y eso es un poco el uso que se le da. También tenemos un convenio con el ayuntamiento, con el que colaboramos lógicamente de forma muy estrecha, porque la Casa del Doncel es un elemento muy importante de patrimonio artístico que vienen a ver turistas de todo el mundo. Entonces, bueno, pues hay una serie de guías que lo enseñan y forma parte del circuito turístico que ofrece la ciudad, ¿no? Y además, pues parte de la actividad cultural del ayuntamiento nosotros la desarrollamos dentro de la Casa del Doncel y de esta hospedería. O sea que, bueno, un poco para que os ubiquéis donde nos encontramos. Y lo único que no acompaña mucho es el tiempo, pero todavía podía ser peor, porque yo estaba aquí reunido y empezaba a nevar y no hemos podido salir, o sea que todavía las cosas pueden empeorar. No quiero asustaros,
más, espero que todo sea de vuestro agrado. Si hay cualquier problema, pues no tenéis más que decirlo y trataremos de solucionarlo. Nada más. Bienvenido. Buenos días, estimados colegas. Iniciamos la sesión de este día. Hay un pequeño cambio debido a que la doctora tiene que regresar a Madrid a la brevedad. Y en este caso lo dejo con la doctora Elena de la Cuadra. Su ponencia se titula El resumen en documentos audiovisuales, intenciones y promoción en serie de televisión. Por favor. Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí compartiendo estas jornadas. Estoy yo sola exponiéndoles esta pequeña investigación, pero también la hemos hecho María Victoria Nuño y yo juntas. María Victoria, creo que la vieron ayer, algunos de ustedes, estuvo un ratito, y lo que pasa es que no puede venir porque está ya avanzado en estado de gestación y no es conveniente viajar mucho. Lo hemos hecho las dos y sí es verdad que nos salimos un poquito de biblioteconomía y de, pero bueno, antes de, voy a empezar pidiendo disculpas, pero sí que quiero explicarme por qué en televisión hay muchísimas cosas que tienen que ver mucho con la biblioteconomía. La biblioteconomía y la documentación tienen muchas ramificaciones que tienen mucho que ver con muchas otras ciencias, y no voy a aburrirles ahora con la teoría de siempre que todos tenemos ya mucha vida. Y creo que los medios de comunicación, la televisión, el cine, la publicidad, tiene muchos formatos y muchas cosas en las que podemos investigar y en las que tenemos algo que decir. María Victoria y yo nos vamos a ceñir hoy a la promo. Una promo en televisión es, les daría aquí una pequeña definición, es un breve espacio con el que una cadena de televisión promueve, patrocina, anuncia una serie de esa propia cadena, lógicamente. Una promo, les pongo algunos ejemplos, he elegido series que más o menos nos puedan ver para todos o que más o menos hayan conocido o hayan podido ver. No tengo sonido, pero yo creo que más o menos se oirá. Thank you.
una cosa que seguramente ya se han dado cuenta, que es un montaje rapidísimo. Seguramente los que vemos la serie habitualmente echamos de menos un plano un poquito más largo para ver un poquito más. Es todo muy picado, que es una de las cosas además que caracterizan a este documento y que tiene en común con otras obras audiovisuales y con otros documentos. Otro tipo de promo es el final de la serie, que va a pasar... Miento, primero, perdón. Va a empezar la serie que te voy a enseñar esta temporada. Y aquí hemos visto también otra de las cosas que caracterizan a este tipo de documentos, que es, los que seguimos habitualmente en la serie sabemos que el personaje de Grissom es un personaje tranquilo, equilibrado, jamás se le ha visto gritar, y aquí le vemos que la situación en ese momento lo requería, pero nunca. Entonces es curioso, y es una de las cosas que caracteriza a este tipo de documentos, cómo se eligen una serie de escritores, si se pudieran llamar así, un poquito engañosos. Cualquiera que vea este documento sin conocer el documento completo podría pensar que es que este Grissom es que es así, el hombre nervioso, y no, muchísimo menos. Son, como estamos viendo, son productos derivados de una obra audiovisual mayor. Hay un documento más grande que es la serie completa, pero tiene características comunes con otras disciplinas. La que nos ocupa, la documentación, que es lo que mantenemos en este estudio, que es que tiene muchas características en común con un resumen documental. Comparte también características con la publicidad, porque es información persuasiva y emocional, y con el cine, porque es montaje puro, y se mezclan las tres cosas. Es una parte del documento mayor montado con mucha agilidad para crear una información persuasiva. En concreto con la documentación, que es lo que nos ocupa en estas jornadas y más nos interesa, no les voy a hablar del resumen otra vez, a contarles en qué se basa el resumen. Sí me gustaría, pues eso, situarlo un poquito, el análisis documental, uno de los frutos del análisis documental es el resumen, que tiene un objetivo clarísimo, que es facilitar la representación, la consulta y la identificación del documento primario. Eso está ya más que sabido. Me interesa mucho de esta definición la autonomía documental respecto al texto de partida, que dice María Pinto Molina, es el resumen tiene su autonomía documental, y me interesa mucho también esta definición de Félix del Valle, que tenemos con nosotros, que es que cuando hacemos un resumen de un documento audiovisual o un documento visual, una fotografía o una película, lo que sea, hay que traducir. Estamos viendo unas imágenes y lo tenemos que convertir en texto. Y esa traducción se puede hacer con mayor o menos fortuna, pero en la promo, si consideramos la promo un documento y si lo asimilamos al resumen, no hace falta traducción ninguna, porque son las propias imágenes las que forman parte del documento. ¿Qué diferencias y qué similitudes tiene la promo y el resumen documental? Pues si nos fijamos en el objetivo, evidentemente las similitudes son que representa el documento original y lo identifica, pero no sirve para la recuperación. No sirve para la recuperación, yo creo que porque no tenemos los sistemas adecuados todavía de reconocimiento, ni la costumbre de reconocimiento por imágenes, como para decir a este documento original, que es un capítulo, le corresponde este resumen, que sería la promo. Yo creo que es que no hay costumbre y falta todavía la imbricación entre audiovisual y documentación. Y las características propias de cada uno de los documentos, las similitudes es que es autónomo, es intencional y tiene una serie de traducción de códigos, pero las diferencias evidentemente es que no es... O sea, la promo tiene el mismo código que el documento original y es prácticamente un sinónimo. No sé cómo decirlo, pues, tiene también unas similitudes claras con la publicidad. Esto se lo dejo, no lo podemos ver. Me interesa mucho que quiere convencer. Evidentemente, la cadena quiere que la gente siga en esa cadena porque va la publicidad. Evidentemente, esto es un negocio y queremos ganar dinero. Y me hace mucha gracia la definición de García Uceda de publicidad, que dice que lo que resalta la publicidad es lo que pueda interesar al usuario. ¿Qué hemos visto de las promos? Que primero es muy rápido, porque aquí que quiere apelar a la emoción y a la emotividad del espectador y quiere apelar a la
la emoción y a la persuasión emotiva. Ver a un personaje que siempre es tranquilo, verlo gritando, lógicamente despierta la curiosidad del espectador, que va a querer ver ese episodio, va a ver qué pasa, y se va a caer en la cadena y va a seguir consumiendo la publicidad de esa cadena. Y bueno, las diferencias y las similitudes con la publicidad, es con lo que más tiene en común una promo. La similitud de la publicidad y la información persuasiva y las promos es esto, que quiere provocar un cambio de actitud en el espectador. Es un proceso comunicativo, consumidor, su emisor, su receptor, su canal y su mensaje, y acude a la emotiva. No tanto a la racional, hay tipos de publicidad que apelan a la persuasión racional, la publicidad es emoción pura. Y con el cine también tiene una serie de similitudes. El cine utiliza el montaje como herramienta básica de narración. Puede haber un montaje neutro, sencillamente una persona dice una cosa, otra persona dice otra, y se tienen que empalmar las imágenes en un sentido, en un orden temporal. O puede estar intencionado, que es lo que hemos visto desde el de Bones. Es el tipo de iluminación, el tipo de música, el tipo de plano. Los que conocemos la serie, incluso la actriz está excesivamente maquillada, la actriz, el personaje nunca es así, aquí está especialmente recargada. Es todo para que el espectador siga consumiendo ese tipo de documentos. Y el cine además también tiene lo que en televisión estamos llamando una promo, el cine es un tráiler que también tiene una ciencia, una técnica y una historia. Las similitudes y las diferencias con el montaje también son evidentes. Las diferencias más claras es que las promos llevan mucha voz en off y mucha tecnología, mucha infografía, muchos títulos que también son llamativos para hacerlo más, entre comillas, más chulo, es más llamativo para el espectador, cosa que en realidad no pasa. Las definiciones de promo, bueno, pues está el manual de catalogación de la Biblioteca del Congreso, de la Library of Congress, les pongo aquí, un mensaje breve, creado para la televisión, publicitando publicidad de un programa de televisión. Y hay una definición muy graciosa en todoseries.com, que no es que sea una fuente muy fiable, pero tiene una definición que dice: gracias a los milagros del montaje a veces colocan escenas que hace que el episodio parezca mucho más interesante de lo que en realidad es. Es un resumen previo al documento y en realidad un poco engañoso, por eso, porque participa de la publicidad. Como conclusiones, termino ya. Otros ejemplos de promos totalmente distintas que también podrían estudiarse es, no se las pongo porque queda muy poco, la primera que viene, este primer plano, es de la serie El Mentalista, en la que el actor habla directamente a cámara, le habla directamente al espectador. Eso es totalmente, es muy extraño, y tiene que explicar la serie. Y el otro es uno en que parece que el protagonista se nos ha muerto, y entonces es un horror para los que vemos la serie, y es radicalmente diferente porque no hay casi montaje, y es música clásica lo que lo acompaña, entonces es que sobrecoge, es una cosa que se me coge el corazón, decir, se va muerto, de verdad, total. Para concluir ya, la promo creemos, María Victoria y yo, que desde el punto de vista de la documentación puede ser considerado un resumen del documento primario, que sería el episodio o la serie. No comparte completamente, lógicamente, las características de una referencia documental, por las diferencias que hemos visto, pero sí que ejerce como tal, y podríamos considerar que esas partículas que lo forman podrían ser como descriptores, una especie de descriptor visual, una cosa un poco extraña, del documento primario. Y agradecemos a la organización de corazón la oportunidad de exponer nuevas investigaciones que profundicen entre la relación entre documentación y comunicación audiovisual. Creemos que es fundamental que esta relación se estreche y seguir ahondando en este tipo de investigaciones entre todos. Muchas gracias por su atención. A mí me inquieta mucho porque de pronto cuando tú estabas contando la situación esta con los promos, me hizo acordar mucho de los resúmenes que hacen las editoriales de los libros, porque son precisamente para promover el libro, son de tipo comercial. Y el resumen documental trata de ser objetivo y trata de inducir al lector a la lectura por un interés, como es en este caso, ¿no? Entonces yo más bien lo ubicaría no como un resumen documental, sino como un resumen publicitario.
Esa es mi opinión totalmente de acuerdo, porque tiene muchas facetas de publicidad, pero es el único que tenemos, no hay dos. No se hace de un documento, depende también de qué consideremos el primario, la serie completa o un capítulo. Que es que también eso es extraño y ahí tendríamos también que hablar. Pero no hay otro, no hacemos uno para promocionar y otro para conservar, porque tampoco funciona, que es lo que les he dicho antes, no funciona como referente, ni va a ser el objeto, lo que les haga un usuario que va a gustar, porque no se hace eso en audiovisual. Entonces, evidentemente sí que es poder hacer dos, o hacer como dos promos y considerar uno resumen documental y otro... Pero sí, claro, tiene una parte de ahí publicitaria y ligeramente engañosa que lo convierte en un resumen publicitario. Bueno, digo, eso es lo lógico, porque la televisión lo que persigue, como todo, hay un interés comercial mucho más, digamos, evidente que en el medio impreso, ¿no? Entonces, y además cuando comienza a desarrollarse un medio, como que todavía no se declara, y probablemente la evolución no vaya por, posteriormente vaya por otro, en otro sentido. Por lo pronto, lo importante es promover la serie, ¿no? Entonces, va a hacer un resumen de tipo atractivo hacia el usuario. Hay otra cosa también importante, que es que en cine y en televisión los resúmenes nunca son completos, por la propia naturaleza del documento. Es más, supongo que han visto el testigo de cargo. En la película el testigo de cargo, al principio, hay un cartel del director que dice que por favor no cuentes el final, porque destrozas la película al que la quiera ver. En un resumen de cualquier otro tipo de documento, el resumen se hace completo, de principio a fin, de todos sus capítulos y de todo lo que tiene. En cine no puedes decir, y el asesino es el mayordomo, porque entonces destrozas el documento original. Entonces, claro, hay también una serie de cosas del resumen de una obra audiovisual de ficción que le dan sus características especiales, que aparece en investigar. Un minuto, sí, nada más. Quería felicitar a la profesora de la cuadra y niño por abrir nuevos campos de trabajo para la documentación, ¿no? Y ya estabas trabajando ahí y hemos hecho cosas juntas. Por lo tanto, os animo a que sigáis con esa línea porque nos permite entrar en otras materias. Y luego, simplemente una apreciación, yo me trabajo con los alumnos de publicidad y que sabes que me apasiona también un pequeño matiz a lo que has dicho. La publicidad es totalmente emoción, apela a los sentidos, eso lo has dicho, pero en ningún caso yo utilizo el concepto de engañar. La publicidad no engaña a nadie, la publicidad susurra al oído del consumidor, esto es lo bueno, adelante. Entonces, lo que están haciendo también esas promociones de las series, o los trailers del cine, y así cuando vemos uno, luego llegamos a cines y a veces nos sentimos un poco defraudados. Pero ahí está el trabajo de publicitar, es decir, lo que yo te presento es bueno, pero no lo haces con ninguna intención de decir, yo lo que te estoy ofreciendo es de una película 20 segundos y te estoy tomando lo mejor como documento, y eso lo preparo, pero no se piensa nunca en la intención de engañar, sino de decirte mi producto es bueno, vete a ver. Entonces simplemente esa apreciación, pues cuando utilizamos ese verbo, estamos maldiciendo una profesión. En realidad lo que hacemos es algo digno dentro de que es destacar el contenido. Muchísimas gracias, gracias por su excelente participación. Muchas gracias. Bien, yo creo que una vez un aplauso, ¿no? Bien, enseguida llamamos a la doctora Catalina Naumi. Sigue abierto, pero si no. Se cambió un poquito. Ariel aceptó cerrar el PowerPoint no ilustra todo el trabajo, pero lo que sí quiero decirles es que este trabajo lo comencé hace ya 2 años que estuve aquí en la Complutense, en una estancia, y comencé a analizar los términos que había que incorporar al diccionario de ciencias de la documentación, porque ustedes saben que los diccionarios son organismos vivos que hay que estar trabajando permanentemente. Sin embargo, no pude culminar el trabajo porque era mucho más de exigente del tiempo que disponía. Entonces,
comencé a trabajar en tesis con alumnas de, con alumnos de México, y esta, este trabajo es el resultado de una tesis de licenciatura que precisamente hizo el análisis en el área de organización del conocimiento. Entonces, el objetivo fue rescatar los términos sobre este tema, sobre indización temática más precisamente, que no estaban contenidos en diccionarios elaborados desde el punto de vista bibliotecológico. No se analizó únicamente el diccionario de ciencias de la documentación, sino también el diccionario de organización del conocimiento de Mario Valente, que está en línea, y el diccionario de Sousa. Bueno, entonces, en realidad, este abrupto desarrollo de la industria de contenidos digitales ha agregado nuevos términos a la indización temática. Si este desarrollo, estos estudios del lenguaje especializado en una disciplina, es un método para enfrentar los problemas de comunicación que surgen entre los practicantes de una especialidad y con el medio social al que deben volcar los sistemas de conceptos propios para obtener identidad. Entonces, este trabajo de utilización temática tiene una característica muy especial, es muy transdisciplinario. Como lo mencionaba también Elena, toda la organización del conocimiento utiliza la informática, la lingüística, la traducción. Entonces, es un tema que además tiene esa retroalimentación permanente de diferentes disciplinas. Y digamos, partimos de la base de que primero teníamos que definir el campo, y lo difícil fue establecer cuáles iban a ser los términos de inicio. Entonces, los buscamos en diccionarios, tesauros de la especialidad, y nos encontramos con que no era suficiente, que los diccionarios y los tesauros en inglés estaban más actualizados que en español. Entonces, tuvimos que hacer trabajar en la traducción de los términos del español al inglés y del inglés al español para hacer un marco para hacer la búsqueda. Luego entonces, tratamos de hacer la búsqueda en tres revistas bibliotecológicas en español, a ver los resultados que obteníamos. Las revistas escogidas fueron la Revista Española de Documentación, la Investigación Bibliotecológica, por supuesto, de nuestro centro, y la Revista Interamericana de Bibliotecología. Escogimos el periodo del 2000 al 2006 y nos encontramos que sobre indización temática había muy pocos artículos, que no era suficiente la muestra para trabajar, que además se repetían los términos que teníamos en la búsqueda inicial. Este también son los términos de inicio. Y tuvimos que incorporar el Journal of the American Society Information Systems and Technology, porque es una revista que sale mensualmente. Entonces, la cantidad de artículos que publica es mucho mayor, y entonces había una posibilidad mayor de obtener los términos que nosotros estábamos buscando. Y aquí, bueno, no, tengo por aquí la cantidad de términos iniciales. Pero no los encuentro, ya no me acuerdo. Fueron elegidos un total de 140 artículos distribuidos de la siguiente forma. Fueron de investigación bibliotecológica 16, del Journal,
conocido por Casís, 111, la revista española 8 y de la revista interamericana nada más 5. Se obtuvieron un total de 87 términos, de los cuales 49 provienen de la revista Journal of the American Society for Information Science and Technology y 38 de las revistas en español. Tres revistas en español obtuvimos menos términos que una sola en inglés. De los 87 términos recuperados en total, 18 coinciden con los 40 términos de la búsqueda inicial y 69 términos adicionales aparecen conjuntamente con estos en los artículos revisados. Bueno, a continuación se muestran los 87 términos recuperados y la frecuencia de aparición, porque ustedes saben que lo importante es definir un término como candidato es la frecuencia y en general se marca como 4 frecuencias. Bueno, ¿quién sabe qué es? Bueno, total que es que no veo y me pongo los lentes de cerca y me tengo que acercar y me pongo los de lejos y tampoco veo. Pero bueno, tomamos los términos que tenían 4 frecuencias y entonces hicimos un listado. Es que creo que esta no era la última versión. Juan, ¿te atrasan en la pantalla? ¿Qué le atrasan? Que le vayas con la pantalla. De estos 87. ¿O la flecha atrás o la pantalla? No, no. Hacia atrás. Gracias. Con la anterior. La página anterior. Entonces, de esos 87 términos recuperados, 36 se localizaron en el diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación y 41. Lo que nos encontramos es que el diccionario de Sousa realmente tenía muy poquito. El diccionario de organización del conocimiento, que era el área precisamente de indización temática, tampoco tenía muchos términos, y el que tenía mayor cantidad era precisamente el diccionario enciclopédico de ciencia de la documentación. Entonces ese pasó a ser la base de nuestra comparación, porque luego el problema es que a veces los términos tenían sinónimos y la explicación no iba exactamente en el mismo sentido que el nuevo término que aparecía. Dos de los términos recuperados cuentan con protección legal, uno con registro de marca en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el concept map, cuyo equivalente al español sería mapa conceptual, pero está registrado como término que no utilizable solo con la marca de registro. Y luego el otro como patente, que es Cross Language Information Retrieval, que sería recuperación de información multilingüe. Esto también fue un problema porque en realidad no se refiere exactamente a la recuperación de información multilingüe, aunque sí es entrecruzamiento de términos en diferentes idiomas. Pero esto lo usan mucho, sobre todo los chinos, por el problema que tienen de la equivalencia al inglés. Bueno, entonces, aquí el compañero ya me dijo que... ¿Ya? De los 30 y...
1987 que coinciden exactamente con las entradas del diccionario. Sin embargo, existen tres que presentan una pequeña divergencia: metadato semántico, modelo de espacio vectorial y sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Al final, los términos que quedaron que no estaban incluidos entonces... fueron 49, de los cuales 9 aparecen por lo menos en 4 artículos por los que se consideran como términos candidatos, es decir, nuevos términos de la indexación temática utilizados en la comunicación científica por los especialistas en bibliotecología. De todos ellos, y después del análisis entonces, nos quedaron 9 términos. De las conclusiones, podemos decir que de manera transdisciplinaria se intercambian y adoptan metodologías entre las disciplinas, generando nuevo conocimiento y temáticas emergentes de estudio, porque si ustedes ven, hay muchos que son de metodología. Muestra de lo anterior es el hecho de la implementación de técnicas de indización en sistemas expertos que, partiendo de la metodología de indización bibliotecológica y adicionando el aporte lingüístico de la semántica, han generado metodologías que facilitan la recuperación de información multilingüe mediante procesos de indización basados en contenidos semánticos. Esta posibilidad plantea a su vez nuevos problemas a resolver. Uno de ellos es la equivalencia semántica entre diferentes idiomas, tema actual de estudio por especialistas de ciencia del lenguaje, de la información y computacionales, aunado a nuevos desafíos por la aplicación informática. Las revistas bibliotecológicas constituyen los medios de transmisión formal de los nuevos conocimientos generados en el área. Como consecuencia, son el observatorio adecuado para recoger los nuevos términos que surgen, porque no dejamos también de investigar en revistas que trataban temas muy transdisciplinarios con la bibliotecología, es decir, por ejemplo, revistas de terminología. Sin embargo, las revistas publicadas en español que sirvieron de base para la investigación presentaron una escasa cobertura del tema. La baja periodicidad de publicación de las revistas es otra cuestión a observar en español. Luego, la amplia cobertura, por supuesto, del JACIS. Y otro considerando es que los especialistas de habla hispana, principalmente latinoamericanos, estudiosos de la indización temática, sean menos en relación a los que escriben en inglés en las principales revistas editadas en ese idioma. La publicación en idioma inglés tiene mayor difusión internacional y en consecuencia otorga mayor visibilidad al trabajo científico, razón por la que muchos investigadores de América Latina también publican en las revistas en inglés, cuestión que también se observó. Aunado a la poca cobertura en español sobre la temática estudiada, se adiciona la inexistencia de propuestas metodológicas concretas para la recuperación de terminología bibliotecológica que permita el uso consensuado de los nuevos términos provenientes de otras disciplinas. Los resultados del presente estudio muestran que los especialistas utilizan los términos en sus comunicaciones sin una clara definición de los mismos. La lenta actualización de las herramientas tradicionales de normalización temática agrava la falta de claridad en el uso de los términos. Lo anterior se constató en el proceso de cotejo de los términos recuperados. El diccionario de bibliología, bueno, esto ya les comenté, y a pesar de que hay 36 términos que sí se localizaron en los diccionarios, no son coincidentes con la excepción de los diccionarios de especialidad consultados, términos que están representados pero carecen de la excepción del campo de la disciplina correspondiente, términos que aparecen con notas de BEACE, términos con protección legal y finalmente los nuevos términos con mayor frecuencia de aparición que se consideran candidatos y a ser incluidos en el diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación que resultó el más actualizado y el que más términos tenía incluidos.
los otros tenían términos, muy pocos términos de indización temática, los otros profesionales. Bueno, eso es todo. Le pedimos al doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano nos acompañe, por favor, para que nos exponga su trabajo. ¿Cuánto tengo? 30 minutos. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta investigación, cuyo título es el modelo FRBR y su relación con el nuevo código de catalogación. El nuevo código de catalogación, denominado RDA en inglés, Resource Description and Access, en español, descripción y acceso de recursos. ¿Por qué surge este nuevo modelo y este nuevo código? Bueno, esto se debe básicamente al surgimiento de nuevos tipos de manifestaciones y expresiones de los recursos de información. Anteriormente no únicamente teníamos libros, pero ahora tenemos diferentes expresiones de ese libro, o puede ser un disco, un video, una película. Harry Potter, el ejemplo típico. Se han multiplicado las expresiones, las manifestaciones de una obra. Por otro lado, tenemos las necesidades del usuario, las cuales han estado presentes a lo largo del tiempo, que es la localización de recursos, la identificación, su evaluación y selección y la obtención de los mismos. ¿Cómo hemos logrado esto? La localización a través de los puntos de acceso, los tres puntos de acceso principales que ya se mencionaban desde hace más de un siglo en el código de catalogación elaborado por Kotter, el que en un catálogo, ahora un sistema de recuperación, debería permitir el acceso a través del autor, el título y la materia. La identificación. Esto lo hemos logrado a través de la descripción de las características de un recurso para evaluarlo. Una vez que ya lo identificamos, tenemos que determinar si realmente ese recurso localizado en el catálogo nos es de utilidad o no. Y finalmente obtenerlo a través de la descripción y el URL. Estas habían sido las funciones básicas, las necesidades que llenaban esas funciones. Y nos habíamos centrado particularmente en esta parte, en la identificación, es decir, en la descripción de los recursos para poderlos evaluar y un poco en esta otra parte. Sin embargo, con la gran cantidad de recursos que ahora han hecho aparición, existe la necesidad de interrelacionar esos recursos. ¿Cómo lo logramos anteriormente? Teníamos el catálogo de mapas, el catálogo de revistas, el catálogo de audiovisuales, el catálogo de discos, etc. Han crecido los recursos. Y ahora, esa alternativa pues ya resulta improcedente, porque hay que meter al usuario a buscar en 20 o 30 catálogos y además muy, muy grandes. Entonces, habría que tener una nueva opción para permitirle la navegación entre los diferentes tipos de recursos. Pero no únicamente la navegación entre los diferentes tipos de recursos, sino también la navegación entre los diferentes tipos de autores, los catálogos de autoridad, autores denominados de diversa forma. Y eso es precisamente lo que trata de lograr este nuevo modelo. Este nuevo modelo, que es una característica del nuevo código, el modelo FRBR, que es la base junto con el modelo FRAD. ¿Qué es lo que toma en cuenta el modelo FRAD? Toma en cuenta tres elementos: entidades,
no únicamente en el aspecto concreto, sino también en el aspecto abstracto. Vamos a ver cómo es esto. Estas entidades tienen atributos, tienen características. Lo más común que nosotros hemos manejado son las características, los atributos de los libros. Y establece una serie de relaciones entre esas mismas entidades, entre esos mismos atributos. Parte de que hay tres tipos de entidades, y uno son los productos del trabajo intelectual o artístico de las gentes, los responsables del contenido intelectual o artístico, es decir, los autores, y las materias o tópicos de esos productos. En base a estos tres tipos de entidades y todas las interrelaciones entre ellas, es como este modelo, que ahora vamos a ver en el nuevo código, va a lograr que el usuario pueda navegar entre todos los productos del trabajo intelectual artístico. En este modelo han sido denominados una obra. El Quijote, por ejemplo, es la obra, la manifestación. Las manifestaciones en distintos idiomas. Las expresiones, la cual se va a referir al aspecto de formato. Si se presenta en un libro digital o en un libro impreso. Y los ítems, lo cual viene de la palabra latina objeto. Es decir, un objeto en particular que en una biblioteca una persona posee. Esto es más conocido para nosotros, los responsables del contenido intelectual artístico, las personas, los organismos y algo menos, que es las familias. Esto para el mundo de las bibliotecas no es muy común, sin cambio para el mundo de los archivos es algo muy particular. Y las materias, que pueden ser los mismos conceptos, los objetos, los eventos y los lugares. Esto es un poco lo que he mencionado anteriormente, de lo que es una obra, una creación intelectual o artística en particular. Una expresión es la denotación en cualquier forma, es decir, alfanumérica, musical, sonido, imágenes. Una expresión se refiere básicamente al formato, y una manifestación a un objeto en particular. Y de esta forma tenemos estructurado toda esta serie de conceptos. Por ejemplo, tenemos la novela, como mencionaba, podemos tener aquí como expresión el texto original de esa novela, como expresión la traducción de esa novela, la edición crítica de esa novela. Y esta otra parte, las manifestaciones, podrían ser aplicables a cualquiera de los tres elementos, al texto original en papel, al texto original en PDF, al texto original en un archivo HTML y al objeto, a la copia 1 autografiada, a la copia 2. Aquí hay dos elementos importantes que habría que considerar. Generalmente estábamos acostumbrados a manejarnos en este nivel, en el nivel de manifestaciones y en el nivel de objetos. Ahora, este nuevo modelo nos mueve ya hacia una definición de el contenido de las obras, lo que se ha denominado obra y expresión. Estos son aspectos abstractos. Ya no únicamente vamos a movernos en el aspecto de la descripción de aspectos físicos, sino vamos a abordar también algunos aspectos abstractos. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Esto lo tenemos ya en los catálogos y vemos en ese sentido de que los trabajos los habíamos manejado a través de los denominados títulos.
expresiones de igual forma, también algunas características, algunos elementos de las expresiones. Hamlet, la obra Hamlet en francés, etc. Las manifestaciones las manejábamos, y es lo que, con lo cual estamos más acostumbrados a través de descripciones, el traductor, el lugar de producción, la descripción física, etc. Y las características de los objetos, de los ítems, a través de una serie de notas. Siguiendo con los diferentes tipos de entidades, mencionaba yo que había otras dos, con las cuales estamos más comúnmente familiarizados, que son los autores y las materias. Además de este tipo de entidades, mencionaba que había atributos, características de cada uno de ellos. Acostumbrados, los atributos que hemos manejado comúnmente son los atributos de manifestaciones, y ahí vemos, identificamos claramente las características de la norma ISBD, el título, la mención de responsabilidad, etc. En cambio, también habíamos manejado las relaciones, es decir, una obra, una expresión, una manifestación o un objeto es creada por una entidad corporativa o por una persona. Una expresión también tiene relación con una persona, con un organismo. Una manifestación de igual forma. Un objeto pertenece a una persona, a alguien en particular o a una biblioteca. Y existe también toda una serie de relaciones entre los diversos temas. Existen relaciones que nos indican que una obra puede tener como materia a las mismas obras, a los mismos objetos, a las obras, a las expresiones, manifestaciones, puede tener como materias a una persona, a una entidad corporativa, a un concepto, a un objeto, a un evento, a un lugar. Todo esto lo vamos a encontrar ahora. Y está inmerso dentro de las RDA. ¿Cuál es la característica de esto? Una primera parte va a estar enfocada al registro de los atributos, es decir, al registro de las características. Pero vamos a tener una segunda parte enfocada al registro de las relaciones. En relación con el registro de los atributos, se va a presentar el nuevo lenguaje, la nueva estructura que he mencionado anteriormente. En el registro de atributos vamos a tener registro de los atributos, de las características, de las manifestaciones, de los objetos, ¿sí? Que son los que hemos venido manejando a lo largo del tiempo. Esta parte, la sección 1, va a ser igual a lo que habíamos venido manejando como la ISBD, a la International Standard Bibliographic Description. El registro de los atributos de las obras y expresiones, como se va a referir a aspectos intelectuales, vamos a encontrar ahora en esta parte todo lo que anteriormente estaba manejado sobre títulos uniformes, que no se manejaban, pero al existir toda una gran cantidad de diversas expresiones, manifestaciones, es importante, digamos. Las características de las personas, las familias, los organismos. Esto es lo que anteriormente encontrábamos como los puntos de acceso. Y ahora tenemos otra parte nueva, que son las características de los temas. Es decir, en esta primera parte encontramos ya de manera integral todo el aspecto de organización, que anteriormente lo teníamos, estábamos centrados únicamente a esta parte. Pero ahora
involucrados todas las personas, las familias y los organismos asociados con un recurso. Aquí, en esta parte, es cómo un producto está relacionado con quién lo genera. Y aquí, en esta otra parte, en la sección 7, vamos a encontrar la normatividad relacional correspondiente a las relaciones entre los temas y los productos. Y hay otra parte, que es la sección 8, 9 y 10, que ya no es relación de producto a autor, relación de producto a tema, sino las relaciones entre ellos mismos. Brevemente, eso son. Voy a obviar esto, porque si no el señor moderador me va a pasar un papelito. ¿Cuáles son las características más relevantes? Visto a la luz de lo que he explicado de forma rápida y breve, es una opción diferente para la organización de recursos de información, en la que tenemos el catalogador centrado en un registro aislado independiente, es decir, un registro que representa una obra única, ahora a un usuario buscando registros en una base de datos o un catálogo en línea web, donde toda esa serie de interrelaciones tengan que estar presentes, en donde se guíe al usuario a encontrar toda la información que él quiere, porque él quiere encontrar todas las ediciones del Quijote, no importa en qué idioma se hayan publicado. Y no importa en qué formato se hayan publicado. Y además quiere encontrar todos los autores o todos los organismos relacionados con esa misma obra. Y todos los objetos, todos los sistemas particulares que posee un grupo de bibliotecas. Esto nos lleva a un estándar de contenido y no de presentación. Las ISBD era el estándar de presentación, es decir, cómo se presentaban la información, que era espacio, punto, raya, raya, diagonal, y la generación del punto, raya, raya ya va a desaparecer. No importa cómo la presentemos. Por lo tanto, no será imprescindible utilizar la puntuación ISBD, ni tampoco el formato MAC, sino toda esta serie de conceptos pueden ser manejados a través de diversos estándares y a través de diversos formatos, XML o algunos. Como ustedes han visto, la estructura de acuerdo a las 8 áreas de la ISBD desaparece. Y por lo tanto también la organización en capítulos por tipo de materia. Pero además, esto nos va a dar la oportunidad de escribir todo tipo de recursos, es decir, los digitales y los objetos tangibles, los analógicos. No quiere decir que únicamente vaya a ser aplicable este código para los recursos electrónicos, sino podemos seguir describiendo objetos tangibles, como son los libros impresos. Permite una gran cobertura de todo tipo de formatos y contenido, y se piensa en la inclusión de otras comunidades, no solamente para los catalogadores, sino ahora esa nueva normatividad está dirigida también a los productores de recursos. Ya los catalogadores nos van a quitar todo este misticismo de sacerdotes. Como son los archivos, los museos, los editores, los educadores.
ordenadores, los libreros, los proveedores de servicios de información, a tal grado que se pueda hacer una herramienta de carácter universal en donde intervengan otro tipo de comunidades que generan metadatos como la del Dublin Bond. Adaptable a las estructuras de los datos actuales y futuras y descripciones para ser usadas en diferentes ambientes, en internet, en catálogos en la web, en servicios de locación de recursos. Y algo importante, esta va a ser una herramienta en línea y no en forma impresa. Sería ilógico que una herramienta para el futuro, para la catalogación de recursos electrónicos, estuviese en forma impresa. Esto tiene toda una serie de retos e implicaciones. Es uno, el aprendizaje de un nuevo lenguaje y entorno de la catalogación. Yo pienso que esto es muy importante. Es un nuevo lenguaje y un nuevo entorno. Los fundamentos, los principios, como mostraba al inicio de esta exposición, siguen siendo absolutamente los mismos. Pero entonces, aquí habría que enseñarles, particularmente a los alumnos, esos principios, eso que siempre hemos manejado durante mucho tiempo. El enfoque de la enseñanza de la catalogación ha sido no hacia este aspecto, sino más bien a cómo hacer las cosas. Si ahora tenemos ese nuevo entorno en donde los principios que hemos manejado permanecen inamovibles, hay que movernos hacia ese lado. Eso implica la elaboración de guías, manuales, ejemplos en diferentes regiones, países e idiomas. Y otro reto también es la incorporación de software para manejar este nuevo código en los sistemas automatizados de catalogación, lo cual ya están haciendo muchos vendedores de sistemas automatizados de catalogación. ¿Por qué? El que no incorpore esto, pues ya no va a vender. Pero obviamente la gente que maneja la organización de la información, la organización de recursos, tendría que saber todos estos principios para evaluar el software, si efectivamente es lo que nos van a ofrecer, lo está incluyendo o no. Y otro aspecto, que muchos nos hemos preguntado, ¿cómo va a implicar todo esto? ¿Qué cambios vamos a tener en los requisitos actuales del catálogo de nuestra biblioteca? Vamos a tener que cambiar todo. No, cuando surgieron las ISBD, pues hubo toda una serie de alternativas. Algunas bibliotecas decidieron cambiar únicamente los registros nuevos a partir de tal fecha, otros cierto núcleo, etc. Yo creo que aquí vamos a tener que pensar también en cada situación particular cómo vamos a ir incorporando esta nueva normatividad. Todo esto implica finalmente una preparación y planificación para el cambio, porque el cambio ya está aquí y es irreversible. Muchas gracias. El doctor Félix del Valle igual, quiero agradecer.
ocasiones. Tras la muerte. Pues el alma mater de estas jornadas, que es el profesor Rompetientes, tiene un momento de datos. Bien, espero no ser demasiado iconoclasta, me he puesto mi mejor corbata para no serlo. Voy a hablar de indización, voy a hablar de lenguajes documentales, pero practicado por aficionados. En este momento en el mundo millones de personas se dedican a operaciones documentales, se dedican a indizar, se dedican a construir automáticamente sistemas documentales, utilizan sistemas documentales de recuperación, pero no han oído nunca jamás hablar ni de indización, ni de documentación, ni de bibliometría, ni de bibliografía, ni de nada de nada. Sin embargo, indizan. Eso es lo que quiero tratar en esta ponencia, en un contexto nuevo, a ver si no me equivoco y no voy a la última, que es, bueno, nuevo, ya no es nuevo, que es el contexto de Internet. Por eso quiero introducir en primer lugar algunas precisiones terminológicas, algunos términos que tienen que ver tanto con lo que ha hablado al principio Katy, puesto que estamos hablando de representación del contenido, estamos hablando de representación temática, estamos hablando de organización del conocimiento y tienen mucho que ver también con lo que ha dicho, Felipe en cuanto a que también se están catalogando en un sentido evidentemente mucho más laxo, en un sentido mucho menos normalizado, pero se están catalogando y se están controlando millones de documentos que circulan en Internet que están alcanzando a un porcentaje enorme, altísimo, de usuarios. No podemos permanecer ajenos a la situación de que quien indiza no son los documentalistas, sino la gente. Esa es la gente. Y está indizando de manera muy correcta. Es decir, yo tengo una hija de 13 años, al fin de año, y tú de qué das clase, le explico de qué das clase y digo, pues eso lo hago yo. Claro, claro que lo haces tú cuando etiquetas tus fotos en el Facebook, lo haces tú cuando etiquetas un vídeo que has metido en el YouTube, etcétera, etcétera. Están etiquetando, están indizando. Los términos que se están utilizando no son nuestros términos, porque el primero que aparece aquí es tax y tagging y social tagging o tax clouds. Tag, ¿qué es un tag? Un tag es una etiqueta. Una etiqueta que se pone en contenido. Puede ser temática. Puede tener relación con la autoría, puede tener relación hasta con las características físicas del documento. Libro viejo, libro roto, libro usado, como etiqueta. Y no libro usado como dos palabras separadas, sino libro usado junto como etiqueta a un libro que está en Amazon y que se recupera así. Es una etiqueta absolutamente incorrecta como descriptor desde la perspectiva del lenguaje documental, normalmente correctamente constituido, pero muy eficaz a la hora de la recuperación, que es lo que se pretende en este tipo de sistemas. La eficacia basada en el altísimo número de documentos que hay. Todo esto, etiqueta, etiquetar, etiquetado social, son términos que equivaldrían en nuestra terminología indización, indizar. Indización, indizar, indización colectiva, podríamos decir. ¿Qué es una tax cloud? Pues es un conjunto de descriptores que representan visualmente la importancia de cada descriptor respecto a la recuperación. Eso es una nube de tax, la veremos luego de ahí. Bookmarking y social bookmarking son dos términos que aparecen en relación con algo que hacemos todos en nuestros ordenadores, que es marcar aquellas páginas que consideramos favoritas. Cuando las páginas que marcamos como favoritas las ponemos a disposición de otros con nuestras marcas y con nuestras etiquetas, estamos haciendo social bookmarking. Es decir, estamos socializando nuestro trabajo de etiquetado, nuestro trabajo de marcado, nuestro trabajo de indicación temática de qué puede tratar eso y a quién puede interesar eso. Forzonomías son productos, resultados de esos procesos de trabajo elaborados automáticamente, sincrónicamente y en puntos muy concretos para representar los contenidos que se han desarrollado en un determinado grupo, o que interesan a un determinado grupo, o que representan a un determinado colectivo. Una forzonomía es el conjunto de términos que representan los intereses temáticos de alguien, de un grupo, de una colectividad. Por lo tanto, ¿cuáles son las claves aquí? Las claves son compartir, recomendar, marcar, señalar. En relación con aquello que nos interesa siempre, o con un objetivo final, que es encontrar las cosas que nos interesan. En un entorno muy concreto, amplísimo,
muchísimo y en lo que estamos ya casi todos los que estamos en un determinado nivel social y en un determinado sector de la sociedad. Cuando hablamos de todos, es que todos somos los todos que estamos aquí, no los todos. No hay que olvidar que Internet representa lo que representa, y accede a Internet quien accede. No es el mundo mundial, no es todo el mundo, no. Es quien está en un determinado sector. Todos los que estamos aquí, por supuesto, somos universitarios de un alto nivel cultural, social e intelectual, etc. Eso sí, lo estamos en Internet, solo faltaba, tendríamos que ser los creadores de Internet. Ejemplos de sitios con tags. He puesto los cuatro de los más característicos. Delicious. Delicious es un espacio para compartir sitios y páginas web. Cualquier sitio que te interese en Delicious, lo marcas, es una operación rapidísima, indicas en un par de categorías, un par de etiquetas o tres, o cinco las etiquetas que tú quieres poner para acordarte. Pues como lo has hecho cuando estaba teniendo tu tesis doctoral en tarjetitas, los que hemos hecho la tesis doctoral en tarjetitas, pues te pones la etiqueta, esto que es para acordarme, la palabra que te sirve para acordarte, etiquetas propias. No hay un lenguaje documental, son tus propias etiquetas. Todo eso va a Delicious y al cabo de un cierto tiempo, una de las cosas que compruebas es que eso mismo que has etiquetado tú, lo han etiquetado 150 personas más. Esas 150 personas lo han etiquetado a veces con la misma etiqueta que tú, pero a veces con otras etiquetas distintas a las que tú has puesto. Con lo cual no solo descubres cómo se puede etiquetar lo tuyo, esto ya es organismo documental, ¿cómo etiquetan los tuyos, cómo etiquetan los que les interesan, lo que les interesa, sino qué otras etiquetas ponen otros. Con lo cual te ayuda a descubrir más cosas. Say You Like es quizá el sitio más serio, el sitio en el cual hemos descubierto, tengo que decir, no lo he dicho al principio, que estamos en el principio de una investigación sobre, ahora sí ya nos vamos a nuestro terreno, sobre con Belén Fernández y Sara Pérez, estamos empezando una investigación sobre tipología de etiquetas, porque se está descubriendo ahí un nuevo lenguaje documental creado de forma colectiva. Say You Like es el que a primera vista te da el lenguaje documental más correcto, el que da las etiquetas más correctas. ¿Por qué? Porque quien etiqueta son científicos. Son científicos que conocen bien su terminología, conocen bien la terminología de los documentos, saben qué se está haciendo. ¿Y para qué utiliza Say You Like? Para que cualquier referencia que ves en Springer, en Easy, cualquier otro sitio, la marques, la lleves ahí y en un momento dado tengas todas las referencias bibliográficas de los documentos que estás manejando en una determinada investigación. Luego tiene un sistema medianamente eficaz para pasarlo a RIS, para llevarlo en NOTS o en una versión de estas, que te permite después procesar toda esa bibliografía con bastante facilidad. Esa es la función simple, la función de controlar las referencias. La función más interesante para mí es el hecho de compartir con otros científicos cosas que te están interesando. Entrar a través de tus propias etiquetas a otros documentos que han etiquetado otros. Ahora veremos con algún ejemplo. Flickr es el espacio para compartir y almacenar nuestras fotografías. Hay millones de fotografías en Flickr, muchas de ellas, algunas de ellas en las que aparecen bastantes de ustedes. Creo que algunos las habrán visto, no sé si todos las habrán visto, pero por ejemplo, Elsa Ramírez está muy guapa en Flickr, el profesor Martínez Ayer también, ustedes están en Flickr también, Alfonso López Llebre, por supuesto, con su cámara, todos están en Flickr. Jaime Ríos tiene una foto preciosa en Flickr subido en una torre mirando al futuro, al infinito, a Portugal. Sí, está en Flickr con su correspondiente etiqueta para que lo pueda encontrar. YouTube es el espacio para compartir vídeo. YouTube es quizá el espacio más importante en este momento en Internet. El que más está cambiando los hábitos de trabajo y los que somos viejos y antiguos todavía utilizamos Google, pero hay ya una nueva generación que ya ni siquiera utiliza Google, que utiliza YouTube. Es decir, que no va al texto, que va directamente a la imagen. Porque ya Google es un paso intermedio, o sea, al fin y al cabo yo lo que estoy buscando es imagen, lo que estoy buscando es sonido, lo que estoy buscando es visual, no estoy buscando texto. Claro, es una generación que no tiene edad, que no iba a hacer ahora mismo, pero que empieza en 12, 13, 14, 15 y llega hasta bastante más. YouTube ya no como un sitio donde voy a ver vídeos, no, es un buscador. Y funciona como buscador y se etiqueta. Bien, ¿qué es un tag? Ya lo han comprendido perfectamente, además este no es el entorno en el que debería explicar qué es un tag. Palabra que puede utilizarse para describir un marcador, una fotografía, un vídeo, una referencia bibliográfica o cualquier tipo de recurso documental que interese compartir. Lo importante de los tags es que son incorporados por el mismo creador del recurso, o bien por los
los usuarios. Y además no solo por un usuario, puede ser puesto por varios usuarios en un mismo documento. Se pueden ir añadiendo. El etiquetado surge inicialmente, como mencionaba antes, como herramienta individual. El usuario marca o etiqueta aquello que le interesa guardar y recuperar utilizando las etiquetas. Pero el verdadero éxito se produce cuando se introduce un elemento de interacción social. Los sistemas de etiquetado social conectan las actividades de mercado individual de los usuarios con una red de etiquetas y recursos compartidos entre múltiples usuarios. Los sistemas de etiquetado social permiten a los usuarios compartir sus etiquetas para recursos concretos. Ello supone múltiples beneficios añadidos tanto para recuperar recursos como para descubrir otros a través de etiquetas relacionadas o encontradas en recursos de interés. Observen esta imagen del cuarto seminario hispano-mexicano de testimonio y documentación. Esta es una fotografía, está puesta en Flickr. En ella aparecen como etiquetas Trujillo, Cáceres, Extremadura, España, Castillo, arquitectura, piedra, tejados, fortaleza, muralla, torre, mampostería, sillería, arquitectura militar. Todos son etiquetas que permiten recuperar esta fotografía. Utilizando cualquiera de ellas encontramos esta fotografía. No he puesto etiquetas específicas relacionadas con el seminario, porque no era esa la función. El seminario es un ámbito muy restringido y era más práctico mandar un correo electrónico a los que están fotografiados. Aquí aparece Angélica Zapatero. Aquí aparece María, no sé si está Juan Marcos por allí, la ve. Sí, ya la vi. Y el resto de fotografías están ahí, no están etiquetadas como tal. Podría haber utilizado como etiqueta el nombre del seminario, si era muy largo, se podría haber puesto igual. Uno de los problemas de las etiquetas, como veremos, es que tienen los mismos problemas que los descriptores. Los descriptores sintagmáticos, pues el sistema tiene determinadas normas para admitirte la forma de poner el sintagma de manera que todo entre. Esto es Connotea. En Connotea organizas, compartes, descubres referencias bibliográficas. Aquí he etiquetado una referencia de un artículo que se llama Pattern Sintagging, es decir, modelos en etiquetado, un análisis de prácticas colaborativas de clasificación. Le he puesto etiquetas, etiquetado social, etiquetas tagging, tags y social marketing. Observarán que he etiquetado en inglés. Claro, a ver, me interesa, porque me interesa saber quién más etiqueta esto y de qué manera lo interesa, y me interesa seguir esas etiquetas en inglés. Etiqueto en español también, por supuesto, etiqueto en los dos idiomas. En fotografía también, las anteriores solo las he etiquetado en español, pero hay veces que etiqueto en español y etiqueto en inglés. En función de lo que me pueda interesar, en función de cómo me interese después que aparezca. De este mismo, a ver, me he saltado una, ¿no? Gracias al hecho de que las etiquetas no presentan ningún tipo de estructuras o lenguajes predefinidos, los sistemas de etiquetado social reflejan la estructura conceptual de la comunidad de usuarios. Es decir, no hay una forma de etiquetar. Cuando yo voy a etiquetar, no encuentro una lista de etiquetas. Sí que puedo, en determinados sistemas, sacar mis propias etiquetas, pero no puedo ver las etiquetas de los demás. No tengo una lista de etiquetas, no hay un lenguaje documental construido, no hay unas normas de etiquetado. Nadie dice cómo se debe etiquetar. Por lo tanto, el resultado final, cuando tú estás clasificando documentos con la CDU, el resultado final es la CDU. La misma estructura de conocimiento que está al principio es la misma estructura de conocimiento que está al final. Es decir, no hemos dejado que el conocimiento construya su clasificación, sino hemos construido una clasificación y hemos metido ahí el conocimiento. Esas son las dificultades que tiene la CDU, la CDUI, muchas veces para poder adaptar los contenidos nuevos, los conocimientos nuevos, etc. Esto no, esto va construyendo sus propias estructuras conceptuales. A partir de esta observación, las etiquetas más populares de los sistemas de etiquetado social tienen el nombre de folksonomías. Es decir, taxonomías colectivas de términos importantes o emergentes para un determinado grupo de usuarios. Aquí tenemos una nube de etiquetas. Esta es la nube de etiquetas generada por Flickr. Estas son las etiquetas más populares a lo largo de todos los
tiempos, el flip en todos los tiempos son los 8 últimos años. Claro, pero todos los tiempos son muchos millones de fotografías. Muchos millones de fotografías. Es probablemente el archivo fotográfico más grande del mundo. No es el más grande del mundo. El archivo fotográfico más grande del mundo ahora mismo es Facebook. Ese es el archivo fotográfico más grande del mundo. Este es el archivo fotográfico más serio. Es decir, Facebook es más lúdico, Facebook es más personal, Facebook es más íntimo. Flickr es más fotográfico, es más creativo, en cierto modo. Bien, ¿por qué decía que esto nos muestra? ¿Por qué esto es una falsonomía? ¿Por qué nos muestra la humanidad del conocimiento? Porque esto nos muestra qué es lo que interesa a los millones de personas que ponen fotografías en Flickr. Es decir, a la mayor parte de los fotógrafos del mundo. Estos son los temas de la fotografía. Estos son nuestros temas visuales. Para tranquilidad de más de uno, la palabra familia está ahí muy grande. Está ahí muy grande. Porque pueden ver que el tamaño de cada una de las palabras tiene relación con la frecuencia de aparición. Con lo cual ya pueden ver qué es lo que interesa. La familia, Japón, las fiestas, las modas y los viajes. Y yo, por supuesto. Me llamo Selfie. ¿Nico y Carlos están ahí a la par? Ya está esta nube de etiquetas, ya nos muestra algunos de los problemas típicos de la invitación y típicos del control de vocabulario. Por ejemplo, observen Nueva York. Está New York. Al lado está NYC. New York City. A la izquierda de New York está New. Y aquí debajo de la Y está York. Es decir, hay un porcentaje altísimo de gente que ha etiquetado como New York todo junto. Hay un porcentaje de gente alto, porque es significativo y está, que ha etiquetado con NYC. Hay un porcentaje de gente que ha etiquetado como New York porque no se ha parado a pensar que esto iba a entrar como New York, como York. Y otras cosas que aparecen son palabras que se componen de dos palabras, por ejemplo, neologismos, geotague o geotague, que es etiquetado geográfico, es decir, indicación exacta con la longitud y con, para GPS de dónde está sacada una determinada fotografía, o otras cosas. Aparecen cosas clásicas. Tengo que decir que esto tiene censura, ¿eh? Hombre, claro, ¿dónde está la palabra sexy? No interesa, es un acuerdo. Es un acuerdo tácito. Es un acuerdo tácito. No hay una prohibición expresa. No se han eliminado, pero hay un acuerdo tácito de que, y todo el mundo lo admite en Flickr, de que la nube de etiquetas no contiene sexo. Al meter de poner la etiqueta sexy, tal. Las cosas son como son. Pero, no somos discretos. Bien, una visión de la puerta trasera, porque lo que he mostrado es la parte bonita, la nube de etiquetas del mapa conceptual, pero observen las etiquetas de las últimas 24 horas. Las etiquetas de las últimas 24 horas incluyen todas estas etiquetas. Dices, ¿y eso qué es? Por ejemplo, National Agri Week, sí sabemos que puede ser, ha debido ser la semana pasada o la anterior, la semana de la Biblioteca Nacional en Estados Unidos, y mucha gente, son más de 2.000 personas, han etiquetado fotos relacionadas con la National Library Week. Friday Design Face es una etiqueta que sí significa algo, que no significa nada. Y que sin embargo, cuando la utilizas, te encuentras unas 3.000 fotografías de gente mirando su cámara web. Happy Mondays Blues no sé qué significa. Son etiquetas creadas. Jergas privadas, etcétera, etcétera. ¿Qué funciona? Algunas son absolutamente incomprensibles. Una cuestión más, que ya por
proceden de nuestro ámbito de trabajo, que es la documentación, y especialmente de la recuperación de información, que es la utilización de técnicas provenientes de la recuperación de información para, por ejemplo, organizar recursos, organizar resultados mediante clusters. En la búsqueda de la etiqueta libros, me indica que hay etiquetas relacionadas: book, library, reading, bookshelf, red, shelves, BWS, black and white, que es una convención, es un término para indicar más dinero, shelf, home y all. Estas son etiquetas relacionadas, pero también me dice que hay una serie de clústeres o clústeres relacionados con libros. Si paso a los clústeres, me organiza las fotografías. Aquí estoy hablando de una respuesta de varios miles de fotografías, ¿eh? Y me ha organizado estos clústeres. Este, que es el más profesional. El de arriba, digamos, es el clúster profesional. El segundo es el más, el clúster más íntimo, más privado. El libro y yo, digamos. El tercero es el libro en Nueva York, y el cuarto es el libro en París. ¿Cómo se generan estos clústeres? Evidentemente procesando todas las etiquetas puestas a todo el conjunto de documentos resultantes y elaborando conjuntos que permiten agrupar por características comunes los resultados de ese encuentro. Una taxonomía más, más probable. Un grupo de investigadores en ciencias de la documentación de la Universidad de Tromsø en Site-U-Like, en el Site-U-Like que he mencionado antes. Aquí sale el grupo de etiquetas que han utilizado ellos y que utilizan ellos como herramienta de trabajo. Aquí no etiqueta una persona, etiquetan 10 o 12 profesores e investigadores y todos van poniendo ahí todos los documentos comunes de trabajo. La nube de etiquetas que se genera, pueden ver que tiene algunos de los temas fundamentales en la documentación aplicada en Internet, algunos de los problemas de documentación, de data mining o document mining, y journals, hipertext, bibliotecas, open access, etcétera, etcétera. Bien, esta me la voy a ver. Esta, otra nube de etiquetas completamente distinta a la de Flickr, completamente distinta a la de Flickr, porque la de Flickr es una nube de etiquetas de fotografía. Esta no, esta es una nube de etiquetas de páginas web, de sitios de Internet. Esto es Delicious. ¿Quién entra en Delicious? Pues la gente que utiliza Internet no solo para trabajar, sino quien vive en Internet casi, quien está en Internet de forma continua. ¿Qué interesa a la gente que está en Internet? El diseño de blogs, la programación, el software, el diseño web, el vídeo, el arte, los negocios, Google, los juegos, JavaScript, la política, el código abierto, la referencia. Como nube de representación de contenidos, me parece muy, muy, muy representativa. Y me parece que termino, no termino con esta, pero casi, esta es la nube de etiquetas de ISCO. Esta es la nube de etiquetas de ISCO, generada porque no solo podemos utilizar etiquetas en los ámbitos que he dicho, sino que uno de los sitios más importantes o más interesantes de cara a la investigación científica, de cara a la evaluación de tendencias emergentes, son los blogs. Los blogs son la herramienta fundamental de publicación de novedades en este momento. El blog de ISCO, que presenta las principales investigaciones en lingüística documental, en organización de conocimiento, etiqueta también todas las aportaciones que se va escribiendo ahí, y esta es la nube de etiquetas del blog de ISCO. Pueden ver que muchos son términos que Katy ha puesto en su control de vocabulario. Muchos están aquí más en otros, porque esto es mucho más, esto está generado por gente que va añadiendo cosas. Evidentemente aquí se percibe mucho más la preparación y el conocimiento de las técnicas de indización de las personas que etiquetan. Bien, hay muchos problemas de lenguaje, eso es lo que vamos a plantear ahora, el estudio del vocabulario, porque no se puede generar, no puedes ver las listas de etiquetas, es decir, no puedes ver en Flickr todas las listas de etiquetas y su frecuencia de aparición, no puedes ver en Delicious, no puedes ver en nada, las nubes de etiquetas no existen, no están a disposición de los usuarios, con lo cual no puedes plantearte una investigación sobre la lista real de etiquetas. La única forma de evaluar el lenguaje es, pues, a partir de la selección de una muestra suficientemente representativa. ¿Qué es una muestra suficientemente representativa en Flickr? ¿Qué es una muestra suficientemente representativa en muchos millones de documentos? Y
ir sacando listados para... No vamos a encontrar lo que ya hemos visto, se ha visto, variantes ortográficas de todo tipo, uniones de palabras, acrónimos de todo tipo, variantes idiomáticas, sinonimias, jergas privadas, es decir, en conjunto los mismos problemas que caracterizan a la indización y a la búsqueda en el lenguaje. Nada más, muchas gracias. Bien, tenemos una sesión de preguntas. Les pedí que fueran breves y sustanciosos. Era siéntate ahí arriba. Katy, puede preguntar. Yo ya he sido preguntada. No, me estaba contando que es un comentario que no, la bibliotecología comenzó con esta utilización social. No sé si ustedes recuerdan cuando las bibliotecas públicas de Estados Unidos empezaron a hacer unas bases de datos de las novelas en que las personas las calificaban con términos y le llamaban focos de interés. Y eso fue hace muchos años, fue en los 90. Y luego los periódicos empezaron a poner sus tags, pero realmente en el medio documental fue donde comenzó todo esto de la indización social, que evidente, yo creo que es la tendencia, ¿no? Y seguramente vamos a seguir haciendo tesauros para organizar a grandes rasgos la información, pero lo que va a funcionar al interior van a ser todas estas cosas, porque no podemos detenernos, ¿no? Bien, la doctora Ramírez. Nada más, bueno, la verdad que he tomado un curso rápido porque me ha actualizado todo esto. Es un comentario nada más. Ahora con la biblioteca 2.0, en donde se está incorporando precisamente todo este conocimiento que se está construyendo por las redes sociales, yo me pregunto cómo se va a incorporar, por ejemplo, estas redes académicas, que no será lo mismo que quizás otros grupos sociales que tienen quizás un interés más frívolo, pero que de todas maneras esta biblioteca 2.0 tiende a incorporar. Entonces, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo se va a seleccionar? Como hubiera dicho Katy, hay gente desde hace mucho tiempo en el ámbito de las bibliotecas que está haciendo eso. Y en concreto, en la biblioteca 2.0, en España hay bibliotecas que ya están incorporando etiquetas a los libros. Hay gente que se te adelanta, evidentemente, que son los que comercian. Amazon tiene uno de los mejores sistemas de recuperación mediante etiquetas en el mundo del libro. ¿Por qué? Porque Amazon lo que le interesa sobre todo es vender. Ahí estamos. Pero no podemos separar una cosa de otra. Amazon cataloga muy bien, controla muy bien, etcétera, etcétera. Pero recuperas a través de etiquetas. A veces es más eficaz recuperar como buscador. Cuando tú buscas un libro, a veces es más eficaz Amazon que muchos catálogos. Sí, y la cuestión del No más eficaz, perdón. Más fácil. Sí. La cuestión del valor, porque de alguna manera cuando tú desarrollas colecciones en las bibliotecas, te vas basando en ciertos criterios de valoración, pero aquí va a ser muy complicado y además también la cuestión del etiquetado, lo que ustedes dicen, porque cada quien pondrá sus etiquetas particulares y se está creando un nuevo lenguaje. Si me hayas dicho una cosa que es muy interesante y es que has introducido la idea de selección, de creación de la colección desde criterios académicos, científicos, cultos, etcétera, etcétera, queremos construir unas determinadas colecciones. La colectividad construye sus propias colecciones. No sé si es bueno o es malo, en todo caso es. En todo caso es. Los gustos, si te fías solo en los gustos populares y solo en los análisis de audiencia, los resultados, como podemos ver en nuestras televisiones privadas y a veces públicas, son bastante lamentables. Son bastante lamentables. Es decir, no siempre. Las moscas no pueden, cientos millones de moscas no pueden equivocarse. ¿No? Sí. Claro que sí. Entonces, esa diferencia entre quién construye las colecciones con un objetivo social, etcétera, a quién construye las colecciones con un criterio comercial, son diferentes. Sí, un poco.
Estaremos contentos. Estaremos en las dos. Exactamente, parte en uno y parte en otro. La derivada de mi trabajo. Las últimas derivas de mi trabajo me han llevado a utilizar sistemas de recuperación como usuario, ya no como profesor, donde está todo en el momento. Y he tenido que sufrir en este último año y medio el uso de uno de nuestros sistemas preferidos, que es ISI. ISI está pensado para enemigos. ISI está pensado para gente a la que odias. Si odias a alguien, dile que busque ISI. ISI no está pensado para seres humanos. Ni siquiera para científicos. No está pensado. No está pensado. Entonces, si estás utilizando sistemas de etiquetado que funcionan, que son eficaces, que recuperas, que estás acostumbrado a manejarte. No, pero no es porque critique los sistemas de recuperación bibliográfica. Springer tiene una interfaz muchísimo mejor que ISI, muchísimo más eficaz, muchísimo más rápido y con muchas más posibilidades. No estoy criticando ISI porque es la dignidad a la que hay que adorar. Yo no separaría tanto, Si nos separamos del mundo real, podemos construir mundos en los que nos miremos a nosotros mismos. Yo creo que no se puede separar tanto. No se puede separar. En todo caso, sí, no confundir lo comercial y lo que pretende comercial con la ciencia. Pero a veces somos muy ingenuos con la ciencia. Se nota que estamos en ciencia. Si tuviéramos en medicina, veríamos que es lo mismo. Es comercio. Agustín. Gracias. Una pregunta del doctor Perugén. Con relación a este proceso o esta etapa de transición que el proceso de organización bibliográfica está viviendo, concretamente, ¿qué papel está jugando México y Latinoamérica en la elaboración de esta nueva normativa que nosotros nos parece que nada más vamos a votar? ¿Tenemos alguna participación o nada más es Estados Unidos, Canadá y tal vez Inglaterra? Bueno, definitivamente quien está liderando esto pues es Estados Unidos, Canadá y dentro del Comité de Camarogación de IPLA que está manejando esto, pues hago sentir box. La red se puede recuperar, pero ¿qué tanto se puede identificar las obras? Por ejemplo, hace rato se habló de que se pueden recuperar diferentes manifestaciones o, por ejemplo, toda esta terminología. Realmente, imágenes, obras, en general, todas estas manifestaciones, ¿qué tanto a veces se pueden recuperar? Porque a veces me ha tocado que hago una búsqueda y recupero ciertos documentos. Hago la misma búsqueda en otro momento determinado y me aparecen otros. Entonces, ¿cómo hacerle para recuperar los documentos que realmente uno quiere recuperar? ¿Cómo hacer nosotros? ¿O sea, qué papel estamos jugando nosotros? O sea, tenemos que pensar. Foro.
localizado porque la base de datos, porque la base de datos me lo ha localizado, pero no se da la circunstancia de que estemos conectados a la vez la persona que me lo va a dar y la persona que lo va a recibir. Lo encuentro, el sistema de recuperación funciona. Sistemas de recuperación como Ares o como Emule son muy eficaces. Y hay varias etiquetas. Ahí lo que hay es cosas que los lingüistas documentan desde hace tiempo pensando y que mi hija de 13 años me dice, yo a veces me lo dice, oye, yo a veces pruebo a cambiar las palabras y a poner alguna falta de ortografía porque también aparece el baño. Porque está escrito de manera distinta. Entonces, la eficacia no. Se habla de ontologías como términos, como construcciones que organicen todo el lenguaje. Se está trabajando en eso, si puede ser interesante. El problema es la disponibilidad de las cosas, que a veces no está porque no está disponible. Perdón. En el comité de catalogación, en el mundo de habla hispana, además está de México o América Latina, está Elena Escolano de la Biblioteca Nacional de España. Una pregunta sobre a Felipe, ha hablado de esa diferencia de ítems concreto o la manifestación de la obra. Yo leí y ha mencionado a Harry Potter. Entonces hay un fenómeno muy curioso y muy interesante respecto a Harry Potter. Cuando se publicó el último libro de Harry Potter, se publicó en inglés y por circunstancias editoriales tardó cerca de 6 meses en publicarse en la primera traducción en español. Sin embargo, una semana después de la edición en inglés de Harry Potter, iba a decir yo, no fui yo, fue una de mis hijas, se lo descargó en una traducción al español elaborada por unas 70 o 80 personas distintas, sin firmar, y en un español absolutamente irregular. Claro, había buenos traductores, malos traductores, traductores argentinos, había de todo. Era una obra multitraducida capítulo a capítulo que apareció en PDF, que estuvo disponible en PDF durante algún tiempo y que luego desapareció. Desde el punto de vista bibliográfico, me parece que es una obra que hay que conservar. Me parece que es importante, porque es una manifestación cultural representativa, pero está perdida, no existe. Yo la tengo en papel. Creo que la tengo. Tengo un ejemplo. Tenemos una última pregunta. ¿Qué es eso? ¿Es un ítem? Es una nueva manera. Es un ítem volátil. Sí. Volátil. Sí. Como autor que ponerse y también es un autor con. Descanso y bueno, continúen platicando. Ah, sí. 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 Sí.
Antonio Martínez Correche, con la ponencia titulada La investigación de la recuperación de información en España, resumen de lo acontecido en el Congreso CEDI 2009. Muchas gracias, Patricia. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores de este congreso, a las universidades que participan, la oportunidad de estar aquí de nuevo con todos ustedes y tratar de compartir con vosotros, si me permitís os voy a tutear, compartir con vosotros una propuesta organizativa del campo de la recuperación de información en España. Se trata de una propuesta que surgió en SEDI 2009, es decir, el Seminario Español de Recuperación de Información, que se celebró en la Facultad de Ciencias de la Documentación este pasado 3 de abril, y que por tanto es muy reciente, y que trata fundamentalmente de la necesidad de creación de una sociedad española de recuperación de información. Lo primero, un poco el esquema que voy a seguir para tratar de desarrollar un poco por qué esta propuesta es, en primer lugar, los motivos que nos han llevado a pensar. Tened en cuenta que la sociedad es esta futura, puesto que ya se ha decidido en principio seguir con los pasos necesarios para su creación, digamos, no depende exclusivamente del mundo de la documentación, sino que fundamentalmente trata de englobar a los informáticos junto con los documentalistas. Es decir, el campo de la recuperación, lo digo para situar un poco la situación, el campo de la recuperación de información en España, digamos, se ve más desde un punto de vista, o como lo denominaríamos desde un punto de vista documental, más como recuperación automatizada de información. Entonces, la recuperación de información, o information retrieval, en Europa y ahora en España también, se entiende más como recuperación automatizada y en consecuencia son esencialmente los informáticos o participan esencialmente los informáticos en ello. En estos proyectos de investigación de lo que se trata es de que los documentalistas aportemos nuestro grano de arena, tenemos voz, la recuperación de información es esencial en nuestra área de conocimiento y en consecuencia que podamos compartir con los informáticos y sobre todo también con los lingüistas, creando una especie de área común en el que poder desarrollar proyectos de creo que de gran interés y de gran calidad internacional. Entonces, en primer lugar, un poco desarrollaré lo que se habló en este Seminario Español de Recuperación de Información, fundamentalmente la motivación, la denominación, los objetivos, quiénes pueden ser miembros, y por eso también un poco el motivo de estar aquí y presentaros a todos vosotros un poco esta Sociedad Española de Recuperación de Información, qué actividades tiene previsto desarrollar, y luego, por último, pues cuestiones, digamos, más administrativas y más técnicas, como pueda ser el gobierno, la financiación y los trámites que se ha decidido llevar a cabo. En primer lugar, pues tenéis ahí en la pantalla un poco los tres puntos positivos que digamos nos permiten, que nos avalan la idea de creación de una sociedad española de recuperación de información. Por una parte, la existencia de un número cada vez creciente de investigadores en lengua española en el área de la recuperación de información. Cada vez más también somos más visibles, nuestros proyectos de investigación entran en áreas internacionales. Por ejemplo, por daros ahora un último dato, acabo de estar en Toulouse porque todos los años se celebra un Congreso Europeo de Recuperación de Información. Un año se celebra en Inglaterra y el siguiente se celebra en la Universidad Europea. En este caso ahora ha sido Toulouse. Y en el caso de Toulouse, pues, por ejemplo, pues, de los 40 trabajos presentados, aproximadamente unos 7 u 8 están firmados por investigadores españoles, fundamentalmente de la zona, digamos, del norte de España. La Universidad de La Coruña es muy activa en este campo de investigación, pero también hay en Valladolid, hay en Alicante, hay en Granada. En consecuencia, es mayor cada vez la presencia de investigadores españoles en este área de conocimiento. Y en consecuencia se percibe, lo digo también, ¿no?,
Sin embargo, tenéis puestos aquí un poco los aspectos negativos. Que, digamos, que observamos a lo largo de estos últimos años, sobre todo de 3 años hasta parte, venimos observando un cierto estancamiento en el crecimiento de los trabajos en recuperación de información. Y, aunque no surgieron específicamente en la mesa redonda, sí que las reuniones, no solo ahora mismo en Toulouse, sino también en los años en Glasgow, se ha, digamos, puesto de manifiesto en conversaciones con los investigadores en este año. En primer lugar, que somos numerosos grupos de investigación, pero somos muy pequeños. Es decir, aproximadamente la media de los componentes de cada grupo de investigación suele ser 4. Entonces, eso, por ejemplo, en relación, por daros alguna cifra, por daros en relación al grupo, por ejemplo, de Kroc, que desde luego es uno de los grandes exponentes a nivel mundial del campo de recuperación de información, que consta de 45 investigadores, pues, digamos, tenéis un índice, por una parte, el punto mayor, y por otra parte, un poco, el aspecto español. Los grupos ingleses suelen ser bastante más poderosos y, sobre todo, permite la elaboración de varios proyectos simultáneos. Entonces, observamos, por una parte, ese aspecto negativo. Son, además, en el caso de los grupos españoles, son grupos desconexos entre sí. De alguna manera, y esto nos impide muchas veces el acceso a proyectos a lo mejor de mayor calado, de nivel, por ejemplo, internacional. Y entonces, también un escaso índice de colaboración entre nosotros. Por otra parte, también son proyectos en los que especialmente participan informáticos y son muy escasos el número de participantes de los documentalistas y menor aún de los documentalistas. Y, por supuesto, también y es también uno de los puntos importantes que digamos, se quiere poner en manifiesto con esta sociedad española, una conexión con el mundo empresarial. Entonces, para evitar o para tratar de superar esos inconvenientes, hemos decidido en este Seminario Español de Recuperación de Información la creación de una sociedad española de recuperación de información que, en la medida de lo posible, nos permita, por una parte, crear grupos de trabajo de mayor número de personas, por otra parte, que compongan o que intervengan en ellos no solo informáticos, sino también documentalistas y lingüistas, fundamentalmente, y en consecuencia se considera que para favorecer y para fomentar precisamente la investigación en recuperación de información, se considera necesario tomar una medida no tanto de carácter investigadora, como estamos viendo en estos seminarios, sino una medida de carácter organizativa, es decir, la creación específica de una sociedad española de recuperación de información que permita superar estas dificultades y crecer como área de investigación. En cuanto a la denominación, en principio la denominación tenía que incluir necesariamente la sintagma recuperación de información, y por otra parte también se pensaba que tenía que ser suficientemente genérico como para permitir precisamente la comunión con otras áreas a lo mejor no tan específicas como puede ser la recuperación de información. De ahí que la denominación que se haya elegido, en principio aparentemente más idónea, sea la de recuperación de información. ¿Por qué? Porque los informáticos están acostumbrados a ello. Desde el punto de vista internacional es un término muy conocido que engloba los informáticos. Por otra parte, la recuperación de información tiene una tradición ya importante en el mundo de la documentación y, por otra parte, todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural permite a los lingüistas también incorporarse. Y ahí que el nombre en principio que está abierto, por supuesto, todo esto, digamos, os traigo yo aquí un poco las conclusiones de carácter general, está abierto, pero en principio parece que una denominación apropiada puede ser la de Sociedad Española de Recuperación de Información. ¿Cuáles son estos objetivos? Pues en principio está abierto a discusión sobre cuáles pueden ser los objetivos de esta Sociedad Española de Recuperación de Información, pero conforme a las motivaciones que os acabo de citar, pues desde luego, en primer lugar,
quisiera destacar la multidisciplinaridad porque nos afecta a nosotros especialmente. Es decir, que de lo que se trata en principio es de fomentar la creación de grupos en los que intervengan tanto informáticos como lingüistas como documentalistas y por otra parte la firma conjunta de proyectos en los que intervengan o puedan participar investigadores de estas tres áreas esenciales. Luego, por supuesto, tenéis ahí ya otras, fomentar la colaboración con otras asociaciones, servir de interlocutor con las distintas administraciones públicas y organizaciones internacionales y fomentar, y esto también es otro punto importante que les que afecta mucho, sobre todo al mundo de los informáticos, porque están muy interesados en meter las establecer una relación con el empresario de tal manera que la recuperación de información tenga una aplicación práctica inmediata. ¿Quiénes pueden ser miembros? Entonces, en principio, desde luego, miembros pueden ser, lo que se ha decidido es que sea cualquier persona física, lo que no pueden formar parte, en principio, porque no se, en experiencias anteriores no se ha considerado, no ha sido realmente muy útil la consideración de otro tipo de miembros, solamente personas físicas, no organismos, ni grupos, etc., que sean afines a la recuperación. Y luego, ya posteriormente, más adelante, se van a otros tipos de socios, analíticos, estudiantes. En cuanto a las actividades, sobre todo en el seminario, sí que se habló un poco más de estas actividades que en principio podrían ser importantes para la propia Sociedad Española de Recuperación de Información. Y algunas de ellas, no sé si están aquí en este resumen, pero sí que os los avanzo. Unas de ellas, en principio, no parecen muy apropiadas, sobre todo para estos primeros pasos de la Sociedad Española de Recuperación de Información. Los otros sí que se consideran importantes. En primer lugar, fue en la creación de un gran congreso internacional de recuperación de información en el que el idioma oficial sea el inglés, aunque sea la Sociedad Española de Recuperación de Información con el ánimo de darle un carácter internacional, donde desde luego el se tendrá en cuenta la calidad de los trabajos que se presentan. Luego, por otra parte, la creación de seminarios y talleres con temática bastante más específica, sobre todo porque es una costumbre que se suele seguir en los congresos de carácter internacional, es la creación de talleres simultáneos con el que se invita a un especialista internacional de reconocido prestigio para que nos dé una especie de tutorial resumido, a lo mejor suele durar entre 6 y 8 horas, en el que resume el estado de la cuestión y los aspectos técnicos esenciales sobre aspectos muy puntuales. No quiero conectar con internet, así que sea anónimo. Y luego también sí se llamó la atención en el seminario sobre la importancia de crear un directorio, esto es una labor más documental, la creación de un directorio con especialistas y profesionales interesados en la. Luego otros, sobre todo desde el punto de vista empresarial, la creación de un repertorio de software, de soluciones ad hoc desde el punto de vista de la recuperación de información para solventar problemas específicos en empresas que tengan que ver no solo con la descripción o representación, sino fundamentalmente con la representación con la recuperación de información. La creación de una revista, en principio, de carácter electrónico, internacional, que por ahora se ha dejado en suspenso, dependiendo de cómo pueda ser un poco la respuesta de este Congreso Internacional, y la edición de monografías y tutoriales. Puesto que otro de los objetivos, aunque no lo he puesto aquí, también se considera importante, es la unificación desde el punto de vista docente del área de conocimiento de la recuperación. En cuanto al gobierno, pasado, pero simplemente es el aspecto digamos un poco menos importante de este asunto, pues había como siempre una presidencia de tesorería y en tal caso vocales. Sí se ha discutido, al menos en petit comité, si las vocalillas debían ser de carácter temático, es decir, fundamentalmente congresos desde el punto de vista docente de relaciones internacionales, etcétera, o bien incluso un esquema digamos semejante al administrativo de la Unión en España, es decir, crear vocalillas según las zonas o las regiones o las autonomías o.
Y por último, o casi último, ya no molesto más, continuamos con las sesiones de resultados de investigación, más durante relacionado que tenía sido el seminario. La financiación, sí se ha hablado y en principio parece ser que se va a imponer una cuota de membresía entre unos 30-50 euros, que nos permite, porque es una asociación sin ánimo de lucro, desde luego, pero sí que lleva a cabo actividades como puede ser, por ejemplo, el congreso, la celebración de tutoriales, la edición de monografías, etc. Y en consecuencia eso supone también pues, una carga económica importante. Entonces, fundamentalmente, el tipo de financiación prevista es, en primer lugar, por miembros, que son personas físicas, y luego, por otra parte, la propia, como viene sucediendo en el ámbito internacional, los propios ingresos procedentes de los congresos y de los seminarios, de los talleres, porque esto también se cobra, y ya en menor medida, si es posible, cada vez es más complicado, la experiencia nos dice, y más en el último seminario, hemos, para que tengáis una idea, nos hemos puesto en relación con 25 empresas relacionadas con recuperación de producción en España y solamente dos de ellas mostraron interés inicial por patrocinar el seminario español para recuperación de producción. Con lo cual, en época de crisis, con mayor motivo, es peligroso y difícil encontrar patrocinio, pero bueno, ahí está el riesgo. Y luego, por otra parte, también nos permitiría acceder a subvenciones de carácter institucional, tanto nacionales como autonómicas. Y ya por último, pues, simplemente por curiosidad, por si alguien está preguntando el organismo de este tipo, los trámites esencialmente constan de una solicitud que se dirige a la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior, dentro del registro nacional, porque hay otros registros que no son de carácter nacional y que si no lo combinan, pero no lo tenemos tanto de las excepciones, en el que básicamente lo que hay que incluir es una carta de los promotores, la determinación, los estatutos, los órganos y el órgano. Entonces, ¿cuál es el motivo de estar aquí en este seminario hispano-mexicano? Simplemente, haceros partícipes a todos vosotros de la intencionalidad por parte de los investigadores españoles en este área de crear esta sociedad española, que tiene vocación por naturaleza abierta. En consecuencia está abierto sobre todo a los países de España. Es decir, que yo hago desde aquí un llamamiento. Ahora mismo se está creando un grupo simplemente de discusión previa de todos estos aspectos. Estamos en los momentos iniciales de la creación de la sociedad española de recuperación de información y entonces, pues qué mejor foro que este para hacer un llamamiento a aquel que quiera participar, no ya ser miembro de la sociedad, de la futura sociedad española de recuperación de información, sino aquel que quiera participar de alguna manera en la creación, aportar sus ideas sobre cómo debería ser esto, si echáis, por ejemplo, en falta o hacéis alguna sugerencia sobre cuál podría ser alguna actividad que pudiese ser de interés para vosotros, en primer lugar, puesto que estáis aquí ahora, y si no, para cuando lleguéis a vuestro país de origen, hagáis partícipe y comuniquéis esto a las personas que tengáis cerca a vosotros. Si alguno de vosotros quiere participar o sabe de alguien que esté interesado en participar, por supuesto que me lo diga y con mucho gusto se incluirá en este grupo inicial de discusión. Y luego, por supuesto, o ahora en el momento de las preguntas o a lo largo de estos días que estáis todavía vosotros aquí, si tenéis cualquier sugerencia sobre cuál puede ser alguna actividad o echáis en falta algún posible objetivo que pueda ser de especial interés para la comunidad hispanoamericana, pues me comentáis y con gusto trataré, si no lo queréis hacer vosotros personalmente, trataré de ser de alguna manera transmitir esas ideas que puedan surgir aquí y que puedan ser de interés para vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, el tema vamos a tratar. Localizar una herramienta con un sistema web que es capaz de mejorar sustancialmente pues, la
publicaciones documentales de los géneros de No actividades. Sí. Bueno, sencillamente va a ser una pequeña introducción a lo que el tacto de género y la teoría de género puede significar para la documentación. Lo que ya está significando para algunos sectores, quizás no muy conocidos de la investigación en documentación, que están en el curso de Bueno, pues hablaré lo más brevemente posible, porque se podría profundizar mucho, sobre qué entendemos con género, o sea, la teoría del género, y concretamente con género web, y las cuestiones, los problemas que plantea la identificación de los géneros en un entorno tan complejo como la web. Hablaré muy brevemente sobre la investigación que se está realizando para el reconocimiento automático de los géneros web. Finalmente, unas palabras sobre otra área de investigación alrededor del concepto de género, pero ya más enfocada hacia las ciencias sociales, que es el estudio de géneros electrónicos o incluso impresos en entornos más limitados, como pueden ser, por ejemplo, la empresa o otro tipo de organización. Y finalmente, bueno, pues las que son nuestras impresiones acerca de las tendencias futuras más relevantes en estos campos. Bueno, lo muy significativo de la teoría del género es que se trata de una teoría que caracteriza un área de investigación fundamentalmente interdisciplinaria. Ahí pues, encontramos la documentación, pero como todos estaréis muy familiarizados con el concepto de género en aplicación a temas ya bien literarios, a la ficción literaria, etc. También encontramos la lingüística, encontramos todo lo que es la interacción hombre-ordenador, el diseño de la información, en fin, hay un conglomerado de diversas disciplinas que manifiestan un interés en el género y que contribuyen con sus aportaciones distintas a lo que es la teoría del género. El concepto, cuando vemos a los documentos, como géneros, fundamentalmente los entendemos como actos comunicativos, es decir, a documentos tipificados, acciones, actos tipificados que se dan en contextos concretos y que están caracterizados también por una serie de expectativas por parte de quienes son pues, destinatarios. Por ejemplo, una ponencia, pues todos sabemos más o menos de qué va, todos tenemos expectativas, quien produce la ponencia tiene unos objetivos comunicativos. Sabemos, por ejemplo, que es un acto comunicativo que se puede dar con multimedia, ¿no? Porque hay un aspecto visual, un aspecto auditivo, en fin, tenemos todos unas expectativas que nos permiten identificar a cierto acto comunicativo como una ponencia concretamente. En la teoría del género nace fundamentalmente en el ámbito es una teoría que nace con Platón, ¿no? La teoría de los géneros literarios, pero así como la entendemos en ese sentido, como un acto comunicativo en un contexto, una situación recurrente, nace más bien en el ámbito de la lingüística. Y ha ganado mucha popularidad en el ámbito de las ciencias sociales cuando en los años 90 se empleó para caracterizar la comunicación en el ámbito de las empresas. Y se han estudiado especialmente en este contexto, por ejemplo, los primeros emails cuando ya se empezaron a adoptar en otros ámbitos. El interés que tiene para la documentación, la teoría del género, es que en documentación estamos acostumbrados a caracterizar a los documentos por el tema, por el tópico, pero no por la función que puede desempeñar para el usuario. Y el género sí que nos permite caracterizar esa función y además que concebir al documento como dentro de un contexto de uso determinado. Y en ese sentido nos permitiría captar de forma más compleja las necesidades de un usuario. Pero también lo más significativo, quizás lo más llamativo hoy en día, es que se pueden reconocer automáticamente los géneros que se hayan digitalizado, es decir, los que estén disponibles en formato electrónico. La mayoría
escaso, ¿no?, de documentos. Y obviamente los géneros web presentan unas diferencias con respecto a otros géneros, tanto impresos como puede ser un artículo de investigación, como electrónico, ¿no? Yo creo que por el electrónico lo diferencio del género web, porque el género electrónico está concebido para un entorno limitado. Lo entiendo en ese sentido, mientras que el género web hay que contextualizarlo en el ámbito de la web y consecuentemente pues, plantea unas problemáticas mucho más grandes que los géneros distribuidos en entornos electrónicos más limitados. Bueno, en general los géneros web, y en este sentido muchas veces los géneros electrónicos también, se diferencian con respecto a los géneros impresos o offline, pues porque tienen varias funcionalidades, como la posibilidad de buscarlos, la posibilidad de hacer un browsing, la interactividad que un género impreso obviamente no tiene. También se pueden leer y navegar a la vez, y en este sentido se habla de bidimensionalidad de los géneros web o electrónicos. Concretamente, en el ámbito de la web hablamos también de otros fenómenos caracterizadores de estos documentos. Se ha hablado de hibridismo e individuación. Con hibridismo pues, se hace referencia a que géneros web pueden mezclar características distintas. Por ejemplo, puede tener un blog donde pues, encontramos también algo que tiene que ver con una página web personal o una serie de enlaces que le caracterizarían mejor, por ejemplo, como otro tipo de género, como lo que se ha llamado hot list, ¿no?, o serie de enlaces web, etc. Y luego también hay que tener en cuenta, sobre todo cara al reconocimiento automático, que los géneros son tan diversos como las personas que los producen. Entonces, manifiestan un alto grado de individuación. Obviamente todos estos elementos dificultan mucho su reconocimiento automático, a veces manual también, porque puede haber personas que no se pongan de acuerdo sobre la naturaleza de un género. Esto para mí es una página web personal, para mí es una página académica, que hay muchas personas que no están de acuerdo. En el caso, la dificultad principal que se plantea a la hora de identificar los géneros en el entorno de la web, son los que decíamos, algunas características de las que mencionábamos antes, pero también hay que tener en cuenta que en la web los géneros nacen diariamente, es decir, nuevos géneros se producen diariamente, pero es que además el concepto es especialmente subjetivo, como acababa de deciros. Finalmente, también los investigadores no se ponen de acuerdo acerca de qué entendemos como género web. Es decir, es la página, ¿dónde termina? ¿Dónde están las fronteras del género? En la página web, es una componente de la página web. El sitio web es un género de por sí, es decir, un periódico online se considera un género, o más bien el artículo que forma parte del periódico. Entonces, ahí los investigadores todavía no se han puesto de acuerdo y la investigación es obviamente aún muy inmadura para tener direcciones así más claras. La necesidad de reconocer automáticamente los géneros se ha dado, ha sido una necesidad natural debido a cómo han evolucionado las colecciones digitalizadas de documentos. Hasta hace poco, una colección digitalizada de documentos leía documentos de naturaleza parecida. Todos artículos, todos currículums, todas facturas, etc. En la web pues, nos encontramos, en cambio, frente a una mezcla de tipologías documentales mucho más considerable. Entonces, diferenciar a la hora de recuperar los documentos en base a la tipología documental o el género puede hacer una diferencia. La investigación ha surgido en la identificación automática de géneros a finales de los años 80, entonces estamos en un área.
área de investigación es muy, muy reciente, son, bueno, a la vez casi son 30 años, pero todavía podemos considerarla casi incipiente. El presupuesto, bueno, los hechos son que se pueden desarrollar algoritmos capaces de aislar y clasificar los documentos en base a su género, y la información que se obtiene en este sentido se puede utilizar tanto para filtrar los resultados como para ordenarlos, preservarlos de forma ordenada al usuario. Y lo más significativo de todo esto, quizás lo que en mi opinión, es que son absolutamente complementares con respecto a los algoritmos que recuperan en base a todo. De hecho, utilizan características y atributos distintos, que ahora vamos a ver. Los algoritmos que recuperan, clasifican los documentos web en base al género, utilizan dos clases de características o atributos. Atributos de tipo léxicos y atributos de presentación, es decir, según se presente la página web. En los atributos o características de tipo léxico, lo más llamativo es que los stop words o las palabras vacías que se suelen excluir a la hora de recuperar un documento por tema o tópico, pues se incluyen justamente en la recuperación por género. Lo que por ejemplo se entiende es que se suelen mantener fijas en documentos de la misma naturaleza genérica. Por ejemplo, pues palabras como tú, que serían palabras vacías, pueden caracterizar a un texto como escasamente formal, como no técnico, o por ejemplo como más personal. O palabras como hoy, que también sería una palabra vacía, puede caracterizar a un texto como una noticia, ¿no? Y en cambio, pues en la recuperación por tema o tópico, pues la excluimos porque la consideramos una palabra demasiado frecuente como para caracterizar la materia del documento del que va. Por otro lado, las características léxicas también incluyen las típicas keywords que se emplean también en la clasificación de la recuperación posible. En cuanto a las características de presentación, son muy diversas, pueden incluir, por ejemplo, características de tipo sintáctico, pueden extensión de las palabras, extensión de palabras, de párrafos, número de comas y puntos y comas, cuantos más haya, más complejo será el texto, se entiende. Pueden incluir, por ejemplo, caracteres, como caracteres, símbolos de monedas, como el euro, el dólar, que pueden caracterizar, por ejemplo, una página de shopping online, de compras online, o por ejemplo, pues, interrogaciones o un documento científico, pocas veces tendrá, por ejemplo, interrogaciones, mientras que una entrevista tendrá que tener muchas más. Y también en esto se incluyen, por ejemplo, datos sacados de la dirección URL o, por ejemplo, del propio layout de la página, de la composición de la página, de las etiquetas HTML. Ahora, en la práctica luego no se pueden combinar todavía, no hay algoritmos que puedan combinar todas estas características. Lo que los investigadores han hecho ha sido experimentar conjuntos de atributos o características midiendo pues, su performance, ¿no? Su rendimiento. Los resultados hasta ahora han sido muy diversos. La diversidad de los resultados se ha interpretado como que posiblemente géneros distintos puedan necesitar de conjuntos de atributos distintos, es decir, que habría que ajustar los atributos que se tienen en cuenta al tipo de género que pretendemos recuperar. También se ha constatado que combinando más atributos se producen mejores resultados, más clases de atributos, los resultados suelen mejorar. Normalmente, cuando forman parte de los atributos que se utilizan a la hora de clasificar las páginas por géneros, si incluimos el tema, el tópico, los resultados mejoran, son más satisfactorios. Y también puede ser muy útil incluir datos de la URL. Por ejemplo, pues, no hay mucha coherencia a la hora de incluir esos datos, pero por ejemplo una homepage normalmente lleva la palabra index, por ejemplo, y no sé, posiblemente las entradas de los blogs también llevan características que para
International Conference on Systems, on Software Systems, donde una sección especial está dedicada a todo lo que es reconocimiento automático de géneros. Y lo más significativo de esta conferencia es que no solo está abierta a informáticos, sino que está abierta a muchos científicos sociales, lingüistas, etc. Y es muy interdisciplinar. En entornos específicos, como os decía, bueno, ya os he comentado más o menos que se trata principalmente de ámbitos empresariales y que normalmente en este caso es más apropiado hablar de géneros electrónicos en cualquier cultura, aunque todavía tenemos muchas dificultades a la hora de reconocer automáticamente estos géneros. Muchas de las dificultades que plantea la web desaparecen, como hay algo más de coherencia, de consistencia a la hora de producir documentos. Y obviamente pues nos estamos enfrentando con conjuntos de géneros limitados, por lo menos, o no tan limitados como normalmente la investigación. Se han hecho varias investigaciones, o parte de ellas, algunos estudios muy significativos. En este caso, bueno, me enlazo un poco a lo que estaba diciendo Juan Antonio de la necesidad de cooperar con la empresa. Una de estas investigaciones se ha realizado en Finlandia durante 2 años, precisamente en cooperación con una empresa. Los investigadores pasaron todo este tiempo en la empresa, detectaron una serie de géneros que luego pues, han intentado describir de forma que un sistema pudiese detectarlos y clasificarlos automáticamente. Por otro lado, también ha habido planteamientos en el ámbito de la empresa más sociales, es decir, más relativos a lo que son las pautas de comunicación internas a estos ámbitos. No voy a decir mucho más, había incluido uno de los estudios que en mi opinión es más, de los más fascinantes, que se realizó en un hospital, no ya en una empresa, sino en una organización en este caso. Y que donde bueno, pues, este señor pues, se fijó fundamentalmente en cómo se combinaban los géneros. Y a propósito de combinaciones de géneros, en mi opinión, bueno, en nuestra opinión, se trata quizás de las tendencias de investigación más significativas, porque ver a los géneros en conjuntos nos permite caracterizar la conducta informativa de usuarios. Es decir, ¿qué tipo de documentos utiliza un usuario cuando se plantea, cuando se encuentra en una situación determinada, como una situación laboral, por ejemplo, o incluso una situación de su vida personal? Entonces, este conjunto de documentos, visto desde el punto de vista del género, permite caracterizar su problema, su situación, su conducta, etc. Y finalmente también en combinaciones los géneros se pueden autodefinir, ¿no? Definir recíprocamente, ¿no? Cuando los vemos, como un género puede tener tantas funciones según el contexto o la situación en la que lo utilicemos, verlo en combinación con otros permite acotar ese abanico de funciones que puede desempeñar y pues, permite facilitar mucho su reconocimiento por lo menos. También he puesto un trabajo que hemos hecho Blanca y yo en nuestra facultad, además como miembros de nuestra facultad, con profesores, estudiantes y PAS y personal administrativo de la Facultad de Matemáticas. Y estudiamos sus colecciones de sitios web favoritos. Entonces, como viendo desde la óptica de las colecciones, de los conjuntos. Y bueno, creo que obtuvimos 2 resultados significativos, aunque muy... no tajantes, no definitivos. En primer lugar, que la mayoría de estos favoritos, que son páginas web sobre las que los usuarios han expresado claramente un juicio de relevancia para ellos, estas páginas eran muy relevantes en cierto momento, eran homepages, es decir, páginas muy genéricas, ¿no? La homepage es la entrada, hay un poco de todo, hay muchos enlaces, pues, y finalmente que aparte de este dato muy común a los 3 conjuntos, que en los demás aspectos sí que se podían diferenciar a los 3 conjuntos de usuarios en base a los géneros web que habían
devolverse sencillamente a nivel de una cosa que hemos hecho recientemente y justamente en el ámbito de las combinaciones genéticas. Y finalmente lo último, que también me parece extremadamente interesante, también los géneros web se pueden estudiar desde el punto de vista de, de los enlaces. Me refiero concretamente a un trabajo que han realizado unos investigadores canadienses estudiando las homepages de páginas de universidades y empresas del país. Y han constatado, por ejemplo, que los enlaces a las homepages de las universidades normalmente no eran de tipo académico, es decir, que podía ser a lo mejor el ayuntamiento de algunos ayuntamientos que enlazaban con la universidad local, etc. Pero no eran de otras universidades, no eran enlaces académicos. Mientras que las páginas, no homepages, por ejemplo, las páginas con los programas de los profesores o las páginas con, no sé, los cursos, presentaciones de tus cursos de doctorado, etc., sí que tendían a ser más de tipo académico. Es decir, estas páginas que no eran homepages estaban enlazadas por otras de naturaleza académica. Por otro lado, en el mundo de la empresa, normalmente los enlaces a las homepages eran de tipo empresarial. Entonces, las empresas y las universidades, las páginas de esas dos entidades, se caracterizaban de forma distinta según los tipos de enlaces que apuntaban a ellas. Y luego, nada más, bueno, se podría decir muchas cosas, pero era una introducción sencillamente para plantear el significado de esta teoría y esos estudios para la documentación. Y muchísimas gracias por la invitación. Participación del doctor Ariel Alejandro Rodríguez García. Con la ponencia. Me tocó la fortuna, ¿no? Tuve la fortuna de estar cerrando este día de trabajo. Con algo que hay un cambio en el título que les dice aquí un tanto el que les leyó Patricia fue sobre aprender a dirigir el cambio. Es una parte de esto de aprender a dirigir el cambio, es una serie de trabajos que he venido revisando en torno a esta cuestión de lo que es la catalogación. Esta ponencia que trata sobre el criterio del catalogador y la nueva normativa para la descripción y acceso es parte de una base de la investigación que se está realizando en el CUIP sobre el impacto del modelo FRBR en la normativa de la descripción bibliográfica. En esta ocasión pues voy a platicar con ustedes sobre lo que es el criterio del catalogador. Ya hemos visto a lo largo de estos días y escuchado a lo largo de estos días pues todo lo que significa en cuanto al cambio de los documentos, de la recuperación de la información, de la indexación, de todos estos puntos que concluyen y que hay alguien que lo tiene que hacer. Ese alguien es un catalogador, un documentalista, un profesional que se tiene que orientar a esta actividad. Y bueno, está visto dentro de la parte de la normativa de descripción bibliográfica que se habla del juicio o del criterio del catalogador. Y bueno, vamos a ir viendo esta parte en función de cinco puntos orientados hacia lo que maneja el comportamiento organizacional, que es el criterio y estilo de la toma de decisiones. No vamos a entrar mucho en detalle de esto, nada más vamos a mencionarlo. La otra es sobre el criterio del catalogador, visto ya con sus corrientes, con sus tendencias hacia por qué es y por qué en algún momento se dijo que era un ser exclusivo de la bibliotecología, que tenía todos los privilegios para hacer y deshacer. Y pues que ahora ya no se toma en cuenta tanto a ese catalogador como una persona o como un personaje relevante dentro de todo esto, porque ya vemos lo que se ha comentado, que cualquier persona puede hacer la catalogación, puede hacer la descripción, puede hacer la indexación, pero a qué riesgo se está llegando, a qué punto se está llegando de todo esto. Entonces,
veamos si todavía es funcional o no este colaborador en nuestras instituciones o no. Visto esto, como digo, desde el criterio del comportamiento organizacional, que es parte, ¿no?, de, dentro de este impacto del FRBR, es este, la parte administrativa casi no se toca, se está viendo la parte normativa, cómo afecta, cómo se utiliza, para qué sirve, pero en la parte administrativa, cómo nos repercute en flujos de trabajo, cómo nos repercute en productividad, en qué nos beneficia o no el hacer un cambio de normativa y hasta qué punto nos va a hacer rentable ese cambio. Y pues finalmente vamos a ver lo que es el criterio del catalogador en el ambiente digital, ya con la parte de la corriente del FRBR. Bueno, trataremos de hacer esto un poco práctico. ¿Por qué el modelo FRBR a partir de 1997, que es cuando se da con 98, impacta y nos empieza a dar una serie de cambios conceptuales, de cambios? Ya vimos en la presentación del doctor Martínez pues toda esa parte de lo que es el cambio en cuanto a entender conceptos, a apropiarnos de unos que no son de la parte bibliotecológica y entrar a un entorno que es el digital. ¿Y cómo vamos a entrar nosotros en la bibliotecología de ese entorno? Bueno, esto desde desde el punto de vista de del comportamiento organizacional, pues los factores que influyen, la percepción que es la que el individuo tiene hacia la toma de decisiones, crea su criterio. Inicialmente hay autores que en los inicios del siglo XX decían la catalogación es una arte, y como arte es una técnica, pues no se necesita aprender muchas cosas, sino ir con el, perdón por la palabra, con el feeling que uno tiene e ir describiendo. Entonces se van dando y se van creando normativas en las cuales van dando una consecución hacia llegar ya a algo muy concreto, que va a ser el uso de reglamentaciones para poder normar y unificar criterios. Y bueno, aquí tenemos esta parte, igual que es la de los estilos de la toma de decisiones, que va desde la forma en que pensamos, desde esa tolerancia que tenemos a la ambigüedad. Es un momento en este instante que estamos viviendo, en que se está transitando de lo que son las reglas de catalogación anglo-americanas hacia este modelo, que son las reglas, o sea, los lineamientos para la distribución y acceso a recursos. Entonces estamos entre que sí los adoptamos, pero bajo qué condiciones. No los adoptamos porque no hacemos la adopción. ¿Qué nos beneficia para hacer ese punto de verlo analíticamente? ¿Qué nos va dando toda esa toma de decisiones en función de lo que nos están dando ya en este momento? Y bueno, aquí tenemos otra parte que influye en esta toma de, o en esta formación del criterio y del estilo, que va en cuanto a esas diferencias culturales, ¿no? Entre que puede ser para una sociedad muy rígida seguir los lineamientos tal cual como se dice y no violentar ninguna de sus partes, o ser muy flexos, o sea, ser muy flexibles, no hacer mucho caso, no tener una consecución de hechos como tiene que darse, sino que en México le decimos, pues vamos a hacerlo a la Viva México, ¿no? O sea, eso pues, tal cual, o sea, si sale, pues qué bueno que sale, si no sale, pues también así es el hábito del mexicano, ¿no? Y bueno, los españoles pues también tienen su forma de adoptarlo, ¿no? Como los ingleses. No, es que en sí esas son las diferencias culturales, ¿no? Porque tal vez para nosotros los mexicanos el adoptar una normativa y ver como siempre en el estilo mexicano el buscarle la forma más fácil de llegar sin tener que cruzar todo el camino, pues nos va a dar el mismo resultado. O buscarle la manera de economizar pasos, ¿no? Que
posiblemente en otras comunidades, como son los anglosajones, es una cuestión de que si dijeron A, después sigue B, después sigue C, y concluimos en que todo eso nos va a llevar a un resultado. Entonces hay unos que tenemos más prisa por llegar a ese resultado, otros tal vez no tenemos esa misma prisa, pero llegamos al resultado, ¿no? Y estamos entonces haciendo esas enmiendas a nuestros resultados. Y bueno, dentro de ese tercer punto que tenemos es la parte de los criterios, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué nos interesa? ¿Ser productivos y tener parte de ese utilitarismo y nada más responder a la cuestión utilitaria? Seguir los lineamientos como tienen que ser, darle la presencia a esos documentos que se están creando, todas estas normas, para llegar a una uniformidad y llegar a una parte justa, ¿no?, de todo esto. Entonces va mediándose ese criterio. A cada uno de nosotros, cuando estuvimos en formación, pues nos dijeron que había un criterio, y había un criterio que seguir, y ese criterio pues lo tenemos que ir desarrollando en función de lo que nos dan en nuestra formación. Y bueno, tenemos ante todos nosotros toda esta visión de situaciones que hay que analizar, que hay que ver, que hay que conjuntar entre que es la parte del trabajo, entre lo que es la parte que uno aprendió como profesional y entre lo que es su ética profesional para decir, bueno, estoy haciendo esto justo dentro de lo que me están pidiendo. Y bueno, aquí el criterio del catalogador, ¿sí?, que nos pedían un perfil que debíamos de conocer, debíamos de saber orientarlo hacia estas, digamos, en el caso mexicano, hacia estas dos normativas, ¿no?, las ISBD, las normas para la distribución bibliográfica, y principalmente hacia lo que son las reglas de catalogación angloamericanas, que es el código que ha perdurado de uso en México. Y en el caso de España, pues tienen su propio código, ¿no? Entre las reuniones que ha habido de revisión para los principios internacionales de catalogación y todo esto que se ha venido trabajando hacia crear un código de catalogación internacional, se ha llegado a un punto de acuerdo en donde la mayoría de los códigos en todos los continentes parten de la base de la norma internacional de la descripción bibliográfica y de los principios de París. Entonces, como todos tienen una base similar, se dice que, bueno, hay posibilidades de llegar a crear un código internacional de catalogación. ¿Bajo qué condiciones? Pues bajo ciertas condiciones que nos van a ir dando ya la tecnología. Y en este caso, ¿no?, vamos a ver, en los inicios del siglo XX nos decían que el criterio del catalogador estaba sustentado en la pasividad, la jerarquía, la separación de funciones, era una persona, como les decía, era un arte más que una práctica así profesional, ¿sí? Yo aquí entre mis búsquedas encontré en las instrucciones para la redacción de catálogos de las bibliotecas públicas del Estado, dictadas por la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de España, no sé si la conozcan, de 1902, en donde señalan que el criterio del catalogador debería ajustarse a lo que dictaban las instrucciones con el fin de que éste no tuviera la posibilidad de cometer alguna falla en cuanto a la redacción de las cédulas. Sí, pues es un ejemplo. El otro ejemplo que tenemos aquí es el ejemplo que se establece en la visión angloamericana, que nos dice que es una técnica, ¿sí?, que es un arte y como arte solamente es una técnica, pero que hay una serie de teorías que son de uso, pero no son muy vistas, y que nos habla de la teoría legalista, que se refiere a estar de acuerdo con las reglas y su aceptación como la autoridad que deberá gobernar cualquier punto de vista. La teoría perfeccionista dogmatiza que el catalogador es conducido por el urgente deseo de catalogar el libro en todos sus aspectos, tomando en cuenta su eficiencia técnica en el trabajo. Y la teoría pragmática menciona que un gran número de bibliotecas elaboran sus catálogos bajo una línea práctica, porque juzgar y decidir de acuerdo con unas reglas permitirá solamente
llegamos, bueno, aquí está esta parte, ¿no? Llegamos a la parte de las angloamericanas, en donde su regla 0.9 nos dice, hasta parezco catalogador, ¿verdad? Nos dice aquí, bueno, aquí está un extracto de lo que dice la regla, ¿no? Que en esta regla se conoce que el catalogador necesita ejercer un juicio crítico y de interpretación. Dicho juicio e interpretación deberá basarse en los requisitos de un determinado catálogo o en el uso de los ítems que se están catalogando. La necesidad de ejercer el juicio crítico se señala en estas reglas mediante la palabra o frase como, si es apropiado, importante y si es necesario. Esto demuestra que se reconoce el hecho de que no es posible ni deseable la representación uniforme para todo tipo y tamaño de catálogo y estimula la aplicación del juicio individual basado en el conocimiento local específico. Esta afirmación de ninguna manera contradice el valor de la normalización. Estos juicios deben aplicarse consistentemente dentro de un determinado contexto y deben ser registrados como políticas de la entidad bibliográfica. Y bueno, vemos el siguiente punto donde nos dice Gorman, que es el clásico de las angloamericanas en la segunda edición, cuál es el proceso que se sigue para hacer una descripción bibliográfica y que consiste así en estos pasos breves a lo que se refiere a hacer la descripción de acuerdo con la CSBD, después asignar puntos de acceso y finalmente llegar a una codificación en formato. Brevemente, para hacerles remembranza a aquellos que quieran ir viendo este seguimiento, qué es lo que se veía en una ficha de un catálogo, y aquí la tenemos, que era lo que teníamos que adecuarnos a aprender. Luego, ¿cómo lo vemos? En un registro MARC, ¿sí? Que aquí nos incorporan otro elemento que es la codificación y la catalogación combinadas y ya tenemos nuestro registro. Ahora nos dice que los lineamientos para la descripción de acceso a recursos nos va a cambiar nuestro criterio, nos va a dar una formación distinta, en donde nosotros vamos a decir que es un criterio que es una simplificación, es decir, son un conjunto de lineamientos que se pueden usar fácilmente en una gran variedad de recursos con un mínimo de instrucciones específicas y con la ayuda de ejemplos adecuados. Otra estructura, porque el arreglo es de manera descriptiva por tipo de recurso para que el catalogador decida el formato o tipo de entidad que describirá. Es decir, primeramente se deberá identificar el tipo del recurso como el arranque del proceso de catalogación. Consistencia, al simplificar el uso de los lineamientos y eliminar las reglas opcionales y adicionales que se tenían en las angloamericanas, y se amplía el rango para la descripción de recursos. Arreglo, se introducen capítulos que permiten identificar las relaciones entre los diversos tipos de entidades y recursos y la relación que se define en el modelo FSBR. Reglas basadas en principios. Son un conjunto de lineamientos que se sustentan en principios claros, sin limitación alternativa que permitirá proporcionar juicios propios al catalogador. Contenido y formato. En estos lineamientos se reemplazará la designación general del material y la designación específica del material por el tipo de medio, como una forma flexible para considerar el contenido y el formato de los nuevos y futuros recursos. Internacionalización. Los RDA están sustentados en acuerdos y principios internacionales de catalogación, cambiando el sentido que sustentaban a las reglas angloamericanas. Bueno, aquí si notan en esta parte nos hablan de que hay un criterio flexible, que vamos a tener la posibilidad de, con estos nuevos lineamientos, de llegar a ver esa practicidad y facilidad para describir todo el recurso que nos llega a nuestras manos. Y bueno, al haber todas estas posibilidades, pues nuestra práctica va a cambiar, nuestra práctica nacional va a tener que tomar un rumbo distinto y vamos a ver cómo se ajustaría con una práctica internacional.
Bueno, este nuevo rol que estamos viendo del catalogador está basado en esta parte de la tecnología de la computación. Todo lo que vamos a estar realizando en catalogación está basado en esa tecnología y las utilerías que se generan a través de toda esa tecnología, que ya hemos estado escuchando prácticas y las otras investigaciones que se desarrollan y han sido presentadas. Y vamos a concentrarnos en esa parte de la tecnología como un discernimiento intelectual, en donde qué es lo que nos aporta esa tecnología, ¿sí?, en la visión del nuevo catalogador. Y bueno, ya hace en algún momento de la mañana preguntaba, ¿no?, qué se está haciendo con respecto a la enseñanza, a cómo conducir esa enseñanza, qué se requiere, que ya también nos lo mencionaba el doctor Martínez en cuanto a nuevos manuales, nuevos libros de trabajo para la catalogación. Hay una investigación que el doctor Martínez realiza sobre la situación que se vive en cuanto a la línea de organización de la información en México, y caemos en esta parte donde solamente se ha enseñado y los manuales que se han creado han sido para describir el ítem, para ver el ítem como una manifestación solamente con la parte descriptiva, pero se ha olvidado la otra parte, la del contenido. Entonces, aquí esta parte nos va a dar ese cambio. Y otra parte de los documentos, de los manuales que se han desarrollado, ha sido hacia la parte de cómo elaborar un registro bibliográfico, desde el punto de vista del formato MAR y qué aplicaciones tiene. Bueno, vamos a tratar de llegar ya a este punto. Tengo dos minutos. Bueno, aquí está la parte, ¿no?, de la diversificación en los modelos, que es el ítem físico, el objeto físico, para responder ahora que estamos apropiándonos de un nuevo concepto que se llama recurso, entendiéndose, y aquí vemos un uso de unidades simples o unidades más discretas relacionadas con física o lógicamente. ¿Qué es lo que han preguntado, que luego hemos visto? Nos han pasado capítulos, secciones de capítulos, o no hemos visto las obras completas. Entonces, todo eso, integrarlo en un solo registro para que el usuario pueda verlo, pues es parte de esta nueva normativa y es lo que nosotros tenemos que entender para ofrecer un nuevo trabajo. Y bueno, aquí está esta parte donde se describen las angloamericanas en tres elementos importantes, que es el capítulo, adelante y el título. Si nosotros habíamos ya identificado qué capítulo de las reglas en la parte 1 íbamos a utilizar y qué área de las 8 áreas de descripción de las ISBD teníamos, pues podíamos decir hacia dónde nuestra regla de catalogación tendría que responder. Y aquí está este punto de este mapeo que se hace de las ISBD con las RDA, ¿sí?, donde nos dice: si nosotros queremos ver un título propiamente dicho en el FRBR nos va a decir que es una manifestación o es parte de una manifestación. Entonces, esta es la versión donde no desaparece el modelo de tan bruscamente el modelo de la CSLD en este cambio, sino que se está dando esa adaptación para decir, si tú quieres ver los elementos del área de la descripción física, vas a tener que ir a esta parte de los FRBR o a esta parte de las RDA. Bueno, como ya no me queda mucho tiempo, ya no. Nada más leo mi conclusión final, que sería una idea, un párrafo. Y bueno, concluyo con esto. En la era de las RDA, la mayor preocupación de una biblioteca consiste en mantener dentro de las preferencias del usuario, es decir, conseguir que las colecciones que se tienen puedan ser consultadas y acceder a ellas desde cualquier punto del mundo. Conseguir lo anterior es conveniente, como otras épocas, en disfrutar.
disfrutar de ventajas sociales y económicas. Quedarse fuera del bucle puede suponer el fracaso inmediato de este nuevo mundo del ambiente digital. Si te acuerdas, cuando hice la presentación, está ahí un registro.
la riqueza de este nuevo modelo no es en la presentación de los registros, sino la capacidad del sistema de poder unir todas las diversas manifestaciones de un mismo trabajo. De que de un golpe se recupere todas las manifestaciones que existen de una. Entiendo eso, pero ¿qué tan fácil va a ser para el usuario entender eso? Ahora entiendo muy bien un registro. Yo soy Marga, yo voy a tutear, me vais a permitir que os tutee porque veo que sois muy jóvenes todos, ¿eh? Y os voy a acompañar en esta visita a la ciudad que más o menos durará una hora y media, 10 minutos arriba, abajo. Entonces vamos a empezar en la Casa del Doncel, que pertenece a la Universidad de Alcalá. Me imagino que sabéis que el hermanamiento de la Universidad de Alcalá con Sigüenza viene porque Sigüenza tuvo universidad del siglo XV al XIX, fundada por Lope de Medina, que era arcediano de Almazán. También estuvo el cardenal Mendoza y Cisneros, estuvieron los tres en esta fundación de la Universidad Seguntina, que empieza como colegio de Portacoeli, como la hospedería, y después, gracias al Papa Inocencio XIII, se convierte en universidad, dando artes, cánones religiosos, filosofía y medicina. Una curiosidad que os cuento: empieza con 13 alumnos, los cuales tenían que tener en su matrícula, tenían que ser cristianos viejos, no tener antepasados ni musulmanes ni judíos, tenían que haber nacido en Castilla y León, no haber ejercido ningún oficio vil, que quiere decir no haber trabajado nunca, ¿eh? Fuera de ejercer porque eran los villanos. ¿Tú no has ejercido oficio vil? Bueno. Ha sido un villano, pero no ha sido. Y no tener ninguna enfermedad contagiosa. Esos eran. Así se podía entrar a la universidad. Como os digo, 13 alumnos con 4 pobres a su servicio para poder practicar la caridad. Estos son preceptos para entrar en la universidad. Luego se suavizan un poquito con los distintos obispos. Tenían un curso que iba de junio hasta septiembre. Y quien suspendía también tenía exámenes, había cursillos de verano, etc. Bueno, pues esta fue la universidad del siglo XV. Hasta el siglo XIX, que ya es una universidad que queda obsoleta, están funcionando ya los grandes centros universitarios a tope, y se convierte en el siglo XX en escuela de magisterio. Hace esas funciones hasta los años 80, que por falta de alumnos y de gente, pues se ha cerrado ya definitivamente. Con la compra de la Universidad de Alcalá, de este edificio y la Casa del Doncel, pues se quiere recuperar un poco esa vida universitaria que tuvo Sigüenza durante 4 siglos, haciendo los cursos que estáis haciendo vosotros, etc. Así que muchísimas gracias por venir a nuestra ciudad. Bueno, pues vamos a ver la Casa del Doncel. Aquí en la Casa del Doncel, y os cuento que a Sigüenza se le conoce como la ciudad del Doncel. No sé si habéis visitado la catedral. Se le conoce como la ciudad del Doncel por el personaje histórico de don Martín Vázquez de Arce. Él fue un caballero seguntino que muere en 1486 luchando contra los musulmanes en la acequia gorda de Granada. Como personaje histórico no tiene más significación porque en aquella época muchísimas familias nobles mandaban a sus hijos a luchar contra los árabes y muchos morían en campaña. Además, el doncel ni siquiera tuvo una muerte heroica. Lo que hacían los cristianos para conquistar las vegas era quemarlas. Los árabes abrían acequias y las inundaban. Pues en uno de estos rifirrafes, el caballo del doncel queda en el barro, él se cae, se da un golpe en la cabeza y muere ahogado. Esa fue la muerte del doncel. Lo importante es esa escultura funeraria que hay en la catedral. El autor, hasta hace muy poquitos años, ha permanecido en el anonimato. Ahora hay una serie de datos que nos pueden dar la autoría, pero para mí este señor fue el Picasso de la época en cuanto a arte funerario, porque es una escultura totalmente rompedora, semillacente, con un libro entre las manos. Nos tenemos que remontar a la época etrusca para encontrar esculturas funerarias de estas características. El nombre de doncel le viene porque parte de la generación del 98, Ortega, Sé, Valle-Inclán, Unamuno, veraneaban en Sigüenza. La primera vez que entra Ortega y Gasset
a la capilla del doncel y ve a don Martín, él exclama que qué hermoso doncel hay en Sigüenza, por la carita de niño que tiene, esa melenita cortada a la usanza del 15, de ahí le viene el nombre de doncel. Y esta es la casa familiar. Es una casa que ya está en pie en el siglo XIII, va pasando de unas manos a otras a lo largo de la historia, y en el siglo XV pasa a manos de la familia del doncel. Estaban afincados aquí los abuelos maternos, los Sousa, que eran de Portugal. La hija se casa, doña Sancha, se casa con un Vázquez de Arce, cristiano viejo de Santander, y compran la casa en el siglo XV. De aquella época es la ornamentación de la fachada. Como veis, es una fachada gótico civil, cargada de simbología. Fijaos las gárgolas. ¿Qué simbolizan las gárgolas en las construcciones civiles? Son los guardianes de la casa, por eso son dragones alados. Fijaos que tiene almenas. No las necesitaba porque estaba dentro del recinto amurallado. Ahora mismo estamos dentro del recinto amurallado. Esas almenas simbolizan que todos los hombres de la familia del doncel eran caballeros de la Orden de Santiago. Y para que se sepa que es un elemento ornamental, fijaos cómo la crucifican con cascabeles en la parte de arriba. En la fachada, los escudos, como os he dicho, de los Vázquez de Arce de Santander y de los Sousa, portugueses. Entonces ya os llamará la atención la flor de lis, que ya sabéis que es de la familia real francesa. Pues mira, durante una época de la historia, cuando un caballero servía a un monarca, y este le servía bien, el rey, además de pagarle en oro o en tierras, le donaba parte de la ornamentación de su escudo de armas para que el caballero la pudiera poner en el suyo, y así se supiera que había servido a ese rey. La casa del doncel sirvió en 5 ocasiones al rey de Francia, por eso 5 flores de lis en su escudo. Entonces vamos a pasar a ver el interior, ¿vale? Antes de pasar a la sala Mudéjar, mirad, lo que vamos a hacer, vamos a ver la casa, vamos a ver esta planta, la entreplanta y la planta de arriba, sobre todo para que veáis una vista de Sigüenza prácticamente a vista de pájaro. Quiero que os fijéis en ese cartel del Quijote, que se hizo para conmemorar el cuarto centenario del Quijote. Lo hizo la Castilla-La Mancha, pero el autor del mismo es el padre de Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia. Entonces, para que lo sepáis, que me lo contaron el otro día y es una curiosidad para mí. Bueno, vamos pasando, cuidadito con el escalón, ¿vale? ¿Podéis pisarlo, eh? Sí, se puede pisar el cristal, como dicen los niños, cuando llevo niños, si es blindado, entonces se ponen todos encima a pisarlo. Bueno, mirad, ir pasando. Lo podéis pisar, ¿eh? Si queréis. Bueno, lo primero que nos llama la atención a todo el mundo, a los grandes y a los pequeños, es el cristal puesto en el suelo. Esto es una casa familiar nobiliaria, por lo tanto, dos entradas. Por donde hemos entrado nosotros, la familia, y por la parte de abajo, los animales y los carruajes, en la calle paralela. El pavimento que veis, lo de abajo ahora es un restaurante, es el original del siglo XIV. Y si os fijáis, fijaos cómo quedan impresas las marcas de las rodadas de los carros, ¿eh?, en el pavimento del XIV. Por eso el cristal puesto en el suelo. Como os he dicho, esta casa va pasando de unas manos a otras. Se hace un agujero enorme en la cubierta a principios del siglo XX. En los años 70 se cede a una pareja de arqueólogos alemanes que se comprometen a restaurarla o a devolverla al patrimonio. Iban buscando este tesoro artístico que no encontraron. Se sabía que estaba, pero ellos no lo encontraron por desidia o falta de dinero. Y gracias a ello la compró la Universidad de Alcalá y ahora la podemos visitar todos. Fijaos qué arco mudéjar. Sobre todo quiero que os fijéis en el intradós, porque la policromía que presenta es la original del siglo XIV. Esto lo he dicho, es una casa que pasa de unas manos a otras, y ya sabéis que en el siglo XVI se expulsa definitivamente a los moriscos de España.
una familia cristiana no podía tener adornos árabes en su casa. No les da tiempo a picarlo y lo tapian por completo. Permanece tapado y tapiado a lo largo de los siglos. Por eso la buenísima conservación que estáis viendo. Fijaos, más elementos mudéjares. Estas ventanas trilobuladas con celosía. Detrás estaban las estancias de las mujeres, y ya sabéis que la mujer musulmana no puede participar de la vida social de la casa, entonces la veían a través de la celosía. Una pequeña maqueta de la casa, y en esta sala de atrás una serie de paneles explicativos con los hallazgos arqueológicos y otro friso mudéjar. Os voy a enseñar más elementos mudéjares. Fijaos en el friso, en la parte de abajo de la cubierta, porque esos son adornos cúficos. Ya sabéis que el Corán no permite la representación ni humana ni animal. Entonces, ¿qué hacen? Pues estas filigranas en yeso y esos adornos cúficos, esos versículos del Corán. ¿Qué significa? Reino para Dios, agradecimiento a Dios. Y se va repitiendo a lo largo de todo el friso. No es que sepa árabe, es que lo pone aquí. Lo podéis ver luego. Y fijaos también en las vigas maestras donde están cortadas por las laterales, porque también aparecen esos adornos cúficos con la policromía. El rojo y el azul, no sé si os he dicho que son los colores de los dos primeros obispos de Sigüenza. Luego en el castillo os contaré la historia. De origen francés, los cinco primeros, ¿eh? Fijaos, esto me parece un plano. Pues no lo es, son los distintos estratos que fueron cubriendo la casa a lo largo de los siglos. El estrato más profundo, el más antiguo, el de la época mudéjar, el del siglo XIV. A la izquierda del mismo, ese estrato del siglo XVI que cubre todos los adornos árabes de la casa. Y a vuestra derecha, a mi izquierda, uno del XVIII. El siglo XVIII es típico grafitear las paredes, porque el papel era carísimo y la gente hacía sus apuntes de dibujos con la tizna que quedaba de las lumbres en las paredes de las casas. Aquí tenéis un escudo de Sigüenza realizado en el siglo XVIII. El águila, el de Bernardo de Allén, y el castillo, el de Pedro de Leucata. Otro graffiti del XVIII, justamente enfrente. Un apellido Romero con el signo del Víctor de la licenciatura. Pues uno de los hijos de la casa en el siglo XVIII se licencia en la Universidad de Sigüenza, porque aquí se daban títulos de bachiller, licenciado y doctorado. Bueno, pues él se licencia, y como ahora tenemos licenciados y diplomados en casa de manera normal, pero en el XVIII no, entonces los padres o los suegros le dejan grabar su apellido con ese signo del Víctor como la orla de nuestros días, ¿eh? Venga, pues vamos a subir a la segunda planta. Familias españolas y europeas. Aquí estuvo Mendoza, Cisneros, Padrique de Portugal, etc. Bueno, pues vamos a ver ahora cosas anecdóticas. Mirad, esto de aquí. Un pequeño escritorio, muy livianito, para aprovechar al máximo la luz natural. Lo ponían de ventana a ventana, se ponían horcajadas y escribían aquí en la parte de arriba. Esto de aquí, que parecen tirachinas gigantescos. Bueno, pues es de una exposición de arte africano que hubo cuando se inaugura la casa en el año 2001. Todo lo que veis abajo, todos los elementos ornamentales de la parte de abajo también son de esta exposición. Estas son escaleras que se utilizan en África para subir de una planta a otra, ¿eh? Entonces vamos a subir a que veáis esa vista de pájaro de Sigüenza y otro graffiti que hay en la parte de arriba. Lo que es el ábside, fijaos en el crucero, que es donde se cruza en el brazo largo con el corto, una última altura. Esto es una restauración que se hace después de la Guerra Civil Española. La catedral y la ciudad se bombardean por completo, y hay una ley en España que se llama Ley de Zonas Devastadas, que recuperan estos edificios histórico-artísticos. Y en Sigüenza, cuando restauran la catedral, deciden subir una altura más en el crucero para darle mayor luminosidad, lo que se llama linterno cimborrio gótico, ¿eh? Y fijaos, desde aquí se ve también muy bien esa estructura radial o en abanico que presenta la ciudad. El castillo a nuestra espalda, imaginaos una rueda cortada por la mitad, el castillo en el centro de esta rueda, y todas las calles son radios que se van abriendo hacia la parte más nueva, ¿eh? Hacia la parte de la Plaza Mayor, que ya nos meteríamos en el Renacimiento. Fijaos cómo los tejados se van abriendo hacia la catedral, ¿eh?
Hasta el siglo XV, Sigüenza tuvo una estructura muy típica de dos ciudades en una, la Puebla Alta o Civil, castillo, concejo municipal, aledaños y su propia muralla, y la Puebla Baja o Eclesiástica. La catedral tiene muralla desde finales del XIII y principios del XIV. Luego os contaré por qué, porque fue un dinero donado por el gremio artesanal Seguntino. Bueno, pues vamos a ver esta parte de arriba, porque el entramado de vigas que veis es prácticamente el original. ¿Cuáles son las vigas originales? Las vigas son antiguas. Fijaos, estas vigas grandes son vigas de sabina. La sabina es un árbol que se ha utilizado durante muchos años para la construcción de las casas, porque tiene un componente que repele la termita, y para la construcción de los cascos de los barcos, porque es impermeable. Estas vigas gruesas son de sabina originales. Fijaos qué diferencia con las vigas nuevas de pino, tendas, ¿eh? Y presentan muescas porque en el 16 ya sabéis que las casas y las iglesias se cubren de yeso o de cal para evitar frío e infecciones. Los maestros yeseros hacían esas muescas en las vigas para que el yeso agarrara mejor. ¿Qué ha hecho? Románico tardío, por lo tanto ya tránsito hacia el gótico, lo que se llama románico cisterciense, que es el románico que vamos a encontrar en Sigüenza de la segunda mitad del siglo XII. ¿Qué diferencia con el románico puro, con el cluniaciense? La estructura es la misma, esos arcos de medio punto, abocinados, defensivos, pero cambia la ornamentación. El románico puro utilizaba figuras humanas y animales en su representación, muchas veces pasajes de la Biblia, lo que se llamó la Biblia en piedra, para catequizar a la población. San Bernardo de Claraval es el fundador del cisterciense y él es un hombre muy austero en todos los ámbitos de su vida. No quiere distracciones, ni de clérigos, ni de fieles en las oraciones, que se debía quedar mirando las figuras. Entonces él propone que solo se haga este tipo de decoración. Fijaos, fitomórfica o vegetal en los capiteles y geométrica en las arquivoltas. Con el dinero que se ahorra, porque es más barata esta ornamentación que la otra, pues lo que hace es que lo invierte en alimentar a sus fieles, que se da cuenta que la inmensa mayoría se morían de hambre en las parroquias. Esa fue la filosofía del cisterciense, sobre todo austeridad, ¿eh? Que es lo que ahora nos están pidiendo también austeridad, ¿no? Pues volvemos al siglo XIII. Fijaos, esta iglesia ya está en pie en 1156 y funciona como parroquia desde entonces. Llama la atención la asimetría de su construcción. Está construida en cuesta hacia el castillo. Fijaos en los escalones, no son paralelos unos a otros. Los arcos de las arquivoltas y ese arco exterior en puntas de diamante totalmente descentrados. Así como la virgencilla que veis en la parte alta, ya es del siglo XIII por el dorselete gótico que presenta. Descentrada con respecto a la fachada, pero centrada con la calle San Vicente. En el siglo XIII todavía vivían intramuros las tres comunidades, la judía, la cristiana y la musulmana. En la siguiente esquina estuvo ubicada una de las sinagogas que tuvo la ciudad. No quedan vestigios de sinagogas, solo se sabe la ubicación que tenía. Bueno, pues esta virgen era una llamada de atención a los fieles y peregrinos que venían. Venían desde la parte baja, primero se encontraban con la sinagoga, pero desde allí veían la imagen de la Virgen. No había ningún lugar a dudas, aquí había un lugar de culto cristiano, ¿eh? El cartel luminoso de ahora. Si está todo inventado, no nos hemos inventado nada. Pues mirad, vamos encaminando por esta ciudad románica, ¿eh? Vamos a ir a la antigua Plaza Mayor, subiremos el castillo y luego iremos cruzando para vernos a la montaña, ¿vale? La escuela de la cárcel lo es desde el siglo XVI, cuando se abre la Plaza Mayor Nueva, porque anteriormente había sido la Plaza Mayor de la ciudad. Una Plaza Mayor románica que sufre una reforma en el siglo XV, por una normativa de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos dicen que todo señorío eclesiástico tiene que tener un edificio de reunión de los vecinos, un concejo municipal, porque no les convenía para nada que el poder civil estuviera tan recortado frente al eclesiástico. Y en Sigüenza se hace este edificio que veis detrás de mí, y además se hace una remodelación en esa plaza románica. Fijaos en los escudos de la fachada, porque podemos ver en el centro el escudo de los Reyes Católicos, por esa normativa que dictaron. Según estáis mirando, a la derecha, el escudo de la ciudad, y a la izquierda, el del cardenal Carvajal. Este era el centro de esta ciudad románica, por lo tanto necesitaban, como todas las ciudades, posadas para alojar a los comerciantes que venían. Ese edificio que veis a mi derecha fue la Posada del Sol en el siglo XIV. Posadas con soportales porque se mercadeaba bien. Los soportales lo que hacían era evitar que las mercaderías se les estropearan con las inclemencias del tiempo.
A partir del siglo XVI, los soportales adquieren otra función, adquieren la función de mentideros, ¿eh? Para que los vecinos se paren a hablar en la calle. No podían estar parados como estamos nosotros ahora, primero porque esto era lodazal, imaginaos un día de lluvia o varios días de lluvia y de nieve, y además porque aquí todo era aguas va, ¿eh? No había ni alcantarillado, ni baños, entonces todo era aguas va hacia la calle. Entonces a partir del siglo XVI esos soportales adquieren esa función para que los vecinos se puedan parar a hablar. Fijaos, la taberna de la plazuela, porque tiene una estructura muy típica de comercio del siglo XV, ¿eh? Fijaos, un arco de medio punto, amplia entrada porque esta es una casa plebeya, por lo tanto por esa entrada pasaban los animales y las personas. A la derecha, fijaos, un amplio ventanal, esto hacía las veces de mostrador. Tenían una tabla que abatían hacia la calle y ponían sus mercaderías otra vez a pie de calle. ¿Cómo las preservaban en este caso de las inclemencias del tiempo? Con los aleros de los tejados, los hacían muy sobresalientes. En calles tan estrechitas como estas calles de esta ciudad románica, los aleros sobresalían y se tocaban, hacían las veces de toldo. Pero esto tenía una contrapartida, como os he dicho, aquí todo era aguas va, los animales sueltos por la calle y el sol no entraba para secar los excrementos. Pues, ¿qué pasaba con estas ciudades medievales? Que eran verdaderos focos de infección. De hecho, la esperanza de vida hasta el siglo XIV estuvo datada de 35 a 40 años y de cada 1000 niños nacidos en una judería, 650 morían antes de cumplir los 10 años por algún tipo de infección. El cardenal Mendoza, que es un hombre del Renacimiento a todos los niveles, a la vez que abre la Plaza Mayor Nueva, que veremos después, reforma urbanísticamente esta ciudad alta, esta Medina Alta, corta aleros y pavimenta. Con ello quiere aumentar la calidad de vida de los habitantes de la Puebla Alta o Civil. Pero esto no sucede hasta finales del siglo XV, ¿eh? Entonces vamos a subir, si os parece, al castillo. Os contaré allí la historia de la ciudad y os contaré la historia del fantasma, porque aquí tenemos un fantasma, ¿eh? Hemos tenido a Cuarto Milenio hace nada grabando. Venga, vamos para arriba. Ciudad, valor estratégico desde la época de los celtíberos. Donde está hoy ubicado el castillo, donde estamos nosotros, estuvo el principal castro celtíbero que tuvo la zona. Aquí estuvieron los arévacos, como en la mayoría del norte de España, y ellos dan nombre a la ciudad, porque llaman a Sigüenza Segontia, que quiere decir la que domina el valle. Desde aquí vemos muy bien por qué la llaman así. Por eso a la gente de aquí, nuestro gentilicio es seguntinos y seguntinas, de aquella época celtíbera. Después de los celtíberos ya llegan los romanos, y el basamento del castillo es de aquella época, porque los romanos hacen aquí una pequeña casa de postas o vigilancia. Sigüenza estaba en la calzada que unía Mérida con Zaragoza y fijaos con una ubicación para controlar ese tránsito de ejércitos romanos. Ya nos metemos en el siglo VI, en la época visigoda. Sabemos que Sigüenza ya en el siglo VI fue señorío eclesiástico y lo sabemos porque en el tercer concilio de Toledo, en el año 587, se cita a Protógenes como primer obispo de la ciudad. Llegamos al siglo VIII y viene la época musulmana de la ciudad. Sigüenza pierde mucha importancia del 8 al 12 en cuanto a población, porque los árabes nombran a Medinaceli, no sé si conocéis Medinaceli, ya está en la provincia de Soria, la nombran capital de la Cora o provincia árabe. La población se va trasladando hacia la capital y, como os digo, Sigüenza queda prácticamente despoblada en aquella época. Tenemos multitud de vestigios de la época árabe, la estructura del castillo, ahora veremos que es una alcazaba árabe, esa estructura radial o en abanico que os decía desde la Casa del Doncel. Este tipo de empedrado es una copia del pavimento árabe. Los árabes pavimentaban sus calles con estos cantos rodados, primero para evitar que los caballos resbalaran con el hielo. Aquí en invierno tener 13 o 14 grados bajo cero es normal. Y segundo, lo hacían para al caminar sobre estos cantos rodados masajearse los pies, ¿eh? Esto, como os digo, es una copia del pavimento árabe. Y ya en el siglo XII se produce la repoblación de la ciudad por las tropas cristianas. Es Bernardo de Allén, un monje guerrero de la Orden de Cluny, el que repuebla. Se reinstaura ese señorío eclesiástico que ya dura hasta el siglo XIX. Ya sabéis que el siglo XIX es ese cambio, ese siglo de cambios políticos importantísimos en España, se pasa del absolutismo al liberalismo, se promulga la ley de desamortización de Mendizábal, se expropian esos bienes que se llamaban en manos muertas de la Iglesia para venderlos en pública subasta y que el dinero revierta en la corona. Díaz de la Guerra es el último obispo como señor feudal de la ciudad. Él renuncia al común de tierras y también al castillo y empieza el declive para el mismo. Primero se convierte en asilo de ancianos. Es cuartel de la Guardia Civil en 1930.
Y en la guerra del 36, como os digo, se bombardea toda la ciudad y queda prácticamente destruido. Además, mucha de la sillería del castillo se utiliza para restaurar la catedral. Hay una ley en España que se llama Ley de Paradores, que data de 1928. El primer parador que se construye es el de Gredos, y esta ley la retoman en los años 60 Fraga y Sánchez Bella. ¿Qué hace Ley de Paradores? Recupera monumentos histórico-artísticos, como pasa con el castillo de Sigüenza, y si estos estaban situados en zonas deprimidas económicamente, aquí se vive de turismo, no hay industria prácticamente, pues tenían más puntos, porque una vez convertido en hotel se abastecía el pueblo y lo que producía era una reactivación económica en la zona. Esa fue la filosofía de Ley de Paradores. Entonces vamos a entrar a ver el patio de armas. Si podemos, nos colaremos al palacio, al Salón del Trono. En un palacio episcopal, un Salón del Trono, pues es un poco raro, pero es que cuando el cardenal Mendoza viene a Sigüenza con sus amigos los reyes católicos, pues manda hacer un Salón del Trono para que tengan un sitio de reunión. Por eso Salón del Trono en un palacio episcopal. Si podemos, nos colamos a verlo, ¿vale? Y os contaré la historia del fantasma, claro. La entrada principal con estas torres gemelas de Girón de Cisneros, torres del año 1300. Lo que veis en la parte de arriba no son balcones, sino matacanes. Por eso echaban las tropas invasoras el agua hirviendo, la brea, las heces. Esta barbacana exterior la manda a construir el cardenal Mendoza en el siglo XV junto con el Salón del Trono que os decía, por historias que tienen con nobles castellanos. No os he contado, pero os lo voy a contar ahora, cómo amurallan los obispos la ciudad cuando la repueblan. Lo primero que hacen es amurallar la panda sur. Esta es la panda sur de la ciudad, donde está el castillo, la catedral en el norte. Siguen por la panda oeste y finalmente cierran la panda norte. La parte del barranco del Vadillo, donde hemos estado asomados, que es la panda este de la ciudad, tarda casi un siglo en amurallarlo, porque os habéis dado cuenta que el barranco del Vadillo era una fortificación natural en sí mismo, por lo tanto a los obispos no les corría ninguna parte cerrar la ciudad por esa panda este. Bueno, pues ya vamos a entrar a ver el castillo. Quiero dejar entrar con grupos porque es la zona de lectura, pero como hemos pillado al director en recepción, pues nos ha dejado pasar. Mirad, como digo, es el Salón del Trono del siglo XV, y es el cardenal Mendoza el que lo construye. Fijaos que está decorado con los colores de la ciudad, que son el rojo y el azul, que son los colores de los dos primeros obispos. Está prácticamente como estaba en el siglo XV, con esas ventanas defensivas. Lo que no es original de este Santo del Trono serían las chimeneas. Estas chimeneas son francesas. Los obispos castellanos se calentaban con grandes braseros. Y ya que estamos aquí, antes de salir a ver el patio de armas, os voy a contar la historia del fantasma aquí dentro, porque fuera hace frío. Es una historia real, data del siglo XIV. En el siglo XIV viene a desposarse doña Blanca de Borbón, princesa francesa, con Pedro I el Cruel, rey de Castilla y León. El cruel lo llamaban aquí en Castilla, en Andalucía, justiciero, según cómo se portara, si lo apodaban. Esto era un matrimonio de conveniencia. A Francia le convenía una alianza con Castilla frente a Aragón, y Castilla que recibía a cambio dinero a través de una dote matrimonial. Doña Blanca llega a Valladolid después de un año de viaje desde Francia, se casa con don Pedro, pero este la repudia al día siguiente de su matrimonio. Nos dicen que hay tres motivos para esta repudia. El primero, económico. La dote que trae doña Blanca no es la esperada por don Pedro. El segundo es que este monarca tenía un amante, doña María de Padilla, tuvo tal poder en la figura de don Pedro, que finalmente llegó a ser reina castellana. Y el tercer motivo, este sería malintencionado. Cuenta las malas lenguas que doña Blanca pudo tener amoríos con alguno de los custodios del viaje, que como os digo, duró un año desde Francia. El caso es que la repudia, se entiende, ¿no? En un año. En la repudia la trae a Sigüenza y la encierra en el castillo. La reina está presa aquí durante 4 años. Pasados esos 4 años, hay una lucha por el poder castellano entre don Pedro el Cruel y su hermano bastardo, don Enrique de Trastámara. ¿Qué hace don Enrique para empezar la lucha? Toma como motivo a la reina legítima castellana encerrada en Sigüenza. Don Pedro, para quitarse el problema de encima, la destierra. La destierra hacia Jerez de la Frontera. La princesa muere en el camino, en Medina Sidonia. Pero la leyenda cuenta que todavía ve su fantasma pulula por las habitaciones del castillo. De la princesa doña Blanca. Esta es la historia del fantasma. De Borbón. Pobre. Las fortalezas y alrededor las edificaciones principales.
castillos cristianos, pues una gran torre del homenaje, donde vivía el señor feudal con sus vasallos, y ese era el centro del castillo, a partir de ahí se empezaba a construir. Según estamos nosotros situados, a mi izquierda estarían el aljibe, graneros, caonas. El aljibe sigue funcionando, ya no se llena con agua de lluvia porque está tapado por el salón de Doña Blanca. Son esas ventanitas que veis, las pequeñas. Se llena con agua del pozo, a través del pozo, con agua del pueblo, y todavía abastece de agua el hotel. Es una estructura del siglo VIII que sigue funcionando. Y a la derecha, las cuadras, las caballerizas y las habitaciones arriba para darles calor, como cualquier casa de cualquier pueblo. Lo que no sería original del castillo son estas balconadas, típicamente castellanas, pero no típicas de castillos. Al coso no quedaba puertas adentro, y ahora la veremos por la que es en piedra, sino porque por aquí entraban los mercaderes hacia la antigua plaza, la zona de la antes, y en esta puerta se pagaban los impuestos de entrada de mercancías, el filato, el portazo, etc. Por eso el nombre de puerta de tierra. La imagen con la Virgen es una moda posterior del siglo XIII, imágenes con vírgenes en las puertas de salida de la ciudad para que los peregrinos y comerciantes antes de salir encomendaran su alma a la Virgen. Por si morían en el camino, pues que hubiera muerto con el mapa, ¿vale? Venga, vamos a empezar a andar. Mucha ilusión, que me gustaría. La manda a abrir el cardenal Mendoza en el siglo XV. Él fue obispo de la ciudad a la vez que los reyes católicos reinaban en España y tuvo tal poder que se le llegó a llamar el tercer rey de España. Él era el quinto hijo de los marqueses de Santillana y ya sabéis que entonces funcionaba el mayorazgo, el primogénito varón heredaba título y propiedades y los segundones entraban al clero pero como altas jerarquías. Él llevó esa vida de príncipe renacentista a todos los niveles. Fue amante de doña Mencía de Lemos, con la que tuvo dos hijos, a los que la reina Isabel la Católica llamaba los bellos pecados del cardenal. Entonces era muy permisivo, entre las altas jerarquías del clero y la monarquía. Bueno, pues él es un hombre del Renacimiento y lo plasma allá donde va. Y en Sigüenza abre esta plaza mayor amplia, cumpliendo dos de las características del Renacimiento de una sola vez. La primera, ¿cuál es? Acercamiento del clero al pueblo. ¿Cómo lo logra? Manda derribar la muralla que bordeaba la panda sur de la catedral. Y la segunda característica, amplitud de espacios arquitectónicos dentro del recinto amurallado. Fijaos ahora a mi derecha, porque la plaza se abre en dos fases de construcción. Corresponden a las dos alturas de los arcos. Los arcos más bajitos, en el siglo XV, hasta ahí se abre en la etapa de construcción del cardenal Mendoza. En el siglo XVI, Federico de Portugal la amplía. Toda esta parte de atrás eran viviendas que había en la plaza mayor, hay un incendio enorme y don Fabrique aprovecha para ampliar la plaza y construir el actual ayuntamiento, que en el siglo XVI fue el Palacio de los Deanes. Ya sabéis que el Deán es el presidente del Cabildo Catedralicio. Bueno, pues a partir del siglo XVI ya toda la vida gira en torno a esta plaza mayor nueva y a la catedral. El mercado, el ajusticiamiento de presos, corridas de toros, todo en esta plaza mayor nueva, Y ahora vamos a echar un primer vistazo a la catedral desde esta panda sur de la catedral. Y fijaos a la izquierda, porque desde aquí, desde esta perspectiva, se dice que en la catedral de Sigüenza el gótico cabalga sobre el románico. Es muy gráfico, pero es así. Fijaos el primer tejadillo. Esa es la altura románica del templo de la panda sur. Ventanas con arco de medio punto, arquillos ciegos. Me estaba llamando, Maite. Yo te llamo. No, lo he cogido, pero ya se ha cortado. Seguimos hacia la derecha. Gracias. Esa puerta que se llama Puerta de las Cadenas o Puerta del Mercado, que es un verdadero terrote, pero la portada románica estaba muy deteriorada por el agua y el obispo Díaz de la Guerra hace una portada en el estilo que está de moda en su época, en ese barroco neoclásico. Por eso ni siquiera está centrada con respecto al rosetón. El rosetón de la Puerta del Mercado, ya sabéis que los rosetones representan a los clavos de Cristo. Imaginaos un Cristo tumbado, los pies hacia el oeste, la cabeza hacia el este, donde se sitúa el altar mayor, porque es por donde sale el sol y hacia donde está ubicado Jerusalén. Eso es una norma de construcción en los templos cristiano-católicos. Por lo tanto, estamos viendo el rosetón que corresponde al clavo de la mano izquierda de Cristo. Seguimos hacia la derecha y podéis ver una construcción del siglo XVI. Me lo voy a apagar. Del siglo XVI estamos en Ya sabéis que en el Renacimiento se tiende a adornar todo, pero para este tipo de ornamentación se necesitaba de nuevo.
¿Cómo se trae el dinero a los templos? Pues lo traen los fieles, atraídos a su vez por reliquias. Por eso aparecen reliquias por todas partes en el 16. Entonces hay que hacer remodelaciones, hay que hacer espacios interiores que den por completo la vuelta al templo, lo que se llaman girolas o deambulatorios, para que haya procesiones interiores que no interrumpan el culto que hubieran en ese momento. Aquí desde el exterior podemos ver ese ábside que corresponde a la girola interior, ¿vale? Fijaos en la Torre del Gallo, porque todos los agujeros que veis en ella son impactos de proyectiles de la guerra del 36. Del 36 al 37, se encuentra pasando dos ocasiones, va la dolencia. Finalmente, los republicanos se van a la catedral y que acaban con la artillería desde aquí, desde la Plaza Mayor y desde la calle Medina, desde los pies de la catedral. Como es una fortaleza en sí misma, con artillería no vale. Entonces, ¿qué hacen? Y se bombardea por completo. La bombardea la aviación alemana previo permiso del Vaticano. Para bombardear un templo hay que pedir permiso del Vaticano, en este caso se concede, ¿eh? Es cuando os digo, en la restauración, en esa ley de zonas de bastón, es cuando se hace esa linterna o cimborrio gótico en el crucero. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver los pies, que va a empezar a llover otra vez y ya entréis a ver el templo. Los pies de Cristo. Otro número clave en las construcciones, tanto religiosas como paganas, es el número 12. Si miráis el rosetón vais a ver un círculo pequeñito, sería Cristo, e irradiando a partir de 12 radios. En las religiones cristianas simbolizan a los 12 apóstoles de Cristo. En las religiones paganas, las 12 constelaciones, 12 meses del año, como os digo, es un número que se repite. Fijaos, la altura románica del templo desde aquí llegaría hasta la primera molina de las torres. Por eso podéis ver agujeros y péndulos en los sillares, en el centro del sillar. En el siglo XII, el andamiaje no se utilizaba de manera centralizada. Además era carísimo pagar a un maestro carpintero que hiciera andamios de estas características. Para subir los sillares tenían unas tenazas enormes y un sistema de poleas. Por eso los maestros canteros hacían esas muescas en los sillares para que al cerrar las tenazas sobre ellas, sobre los sillares y elevarlos, no se les escapara, ¿eh? Sus agujeros irregulares, por lo tanto, sillería del siglo XII. Las torres no se elevan en la misma época. Esta de mi izquierda es del siglo XIV, la manda de Barco Pedro Barroso, y la de la derecha ya es del 16. Esa la eleva Fabrique de Portugal y de paso hace el edificio que veis adosado, la Contaduría del Camino. Lo más moderno desde aquí, la balaustrada que une las torres, el arco de